Buenas, buenas, buenas noches, papu. Bienvenidos sean al final de temporada. Poco a poco los que van llegando. ¿Qué tal? Muy buenas noches para David Sama. ¿Qué tal, amigo Milton Villarreal? ¿Cómo están, muchachos? Yo los veo muy Justin. ¿Qué tal, Justin? Bienvenido al directo. Saluditos a Pepuchabot, bro. ¿Cómo estamos? Tempranillo. Yandrisiu. ¿Cómo estamos? Fantro, muy buenas noches al moderador Fantro Estrella de Platino. Saluditos, Eliud Gavilanes. ¿Cómo te encuentras, papu? ¿Cómo estás? Arturo Navarrete, saludillos. Al igual que Igor GMNZ, Eliezer Oliva. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Rosan? ¿Por qué tan tarde, Manu? Bueno, Rosan, bienvenido primero que todo. Pero esto es algo que literal tiene mucho tiempo en el canal, papu. Cada final de temporada nosotros transmitimos tarde. ¿Por qué? Porque terminamos tarde. O sea, literal nos quedamos hasta que finalice la temporada. Esto pasa una vez cada dos domingos. O sea, cada dos semanas. Cada final de temporada iniciamos tarde. Es porque literal nos quedamos hasta el final de temporada. O sea, más de 3 horas y media de directo. Por eso empezamos tarde. Porque si empezamos al horario de siempre... pues obviamente no llegamos, más que todo porque transmito en móvil, ¿no? ¿Y qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal Ezequiel Tux? El amigo Pokenoop, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, Brandon Mariño, Cristian, bienvenido, Master Papu. Hey, Neyhout, día sin verte, ¿cómo te encuentras, Ney? Antagoneta, otro más que estaba perdido. Muy buenas noches, Kofi, ¿cómo nos encontramos? ¿Qué mutante estará mañana en la nueva temporada? Pues nos toca esperar, Papu, nos toca esperar. Me alegro, chicos, sean bienvenidos todos, al igual que el amigo Edward Rojas, Ángel Francisco, el deleteado gaming, Mauro Acevedo, ¿qué tal, papu? Frank Manu, hola, una pregunta, ¿se puede canjear al gigante Moai y al Fénix? Bueno, papu, aplica las matemáticas y ahí tú ves. El evento te da 2050 fichas, en la página han regalado un total de 100 fichas, o sea, 50 y 50 serían 2150, entonces sumas 1600 más 600 serían 2200, por lo cual te faltarían simplemente 50 fichas que, bueno, te tocaría comprarlas en la tienda el pack cuando venga el pack de 100 fichas. Que vendrá el miércoles o el jueves, si no me equivoco. Buenas noches, chicos. Vamos a aprovechar y vamos a recolectar las cositas. Esto para acá, esto para allá, esto para allá, esto para Yakuza. Y bienvenidos, chicos. Ya los saludo a los que me faltan, ¿no? Claro que sí, al igual que el amigo Fran62. ¿Cómo estás, amigo? Manu, me pedí el conejito en el evento. Hice bien, o sea, si lo canjeaste, supongo, lo pediste para eso, para canjear. Pues sí, papu. Igualmente yo subí un video ayer al respecto. Ayer subí un video al respecto de qué cambios realizar en la sala de intercambio de Pascua. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Manu, ¿sabes cuándo vuelve el cazarrecompensas? Uf, ya será para Navidad. Ya vino las dos veces que tenía que venir en periodo normal del año. Así que ya la siguiente vez que veamos el cazarrecompensas será Navidad, tristemente. A no ser que, no sé, por aniversario Celsius lo meta. Pero nunca ha pasado que yo,
que yo recuerde, la verdad. Hola Papu, ¿qué tal Manzana Pixel? Bienvenido al directo Big Boss. ¿Qué tal el amigo Xavier Cruxes Sanova? ¿Cómo estás, Dene Pelegüe? ¿Qué tal Sanova? Hola Manu, ¿qué tal Fabricio Acevedo? ¿Cómo estamos? Hola Manu, ¿cuál ha sido el mejor mutante que han regalado en el PvP? Bueno, eso depende de la temporada, pero... o depende de lo que tú busques. Si es para luchar, ok, en su momento dieron Urgan, en su momento dieron Spin Fury, en su momento dieron Asteroides Gestal, que yo creo que si vamos por lucha, el mejor sin lugar a dudas ha sido Asteroides Gestal. Por cierto, gracias por suscribirte, Juanjo Quinto, o Juanjo V, o Juanjo 5. ¿Qué nos sale en el giro gratis, chicos? ¿Qué nos saldrá en el giro gratis? Ya lo veremos. Manu, me faltaron 40 de oro para el Tecnoforce. ¿Tocará mejorar el Sentinela? Pues usa el Sentinela, papu. ¿Por qué te vas a comprar el Tecnoforce teniendo Sentinela? Una terrible decisión es lo que ibas a hacer, papu. Así que no te preocupes. Igual Tecnoforce, ¿dónde estaba? Igual Tecnoforce, ¿dónde está? ¿Dónde está el Tecnoforce? ¿Dónde? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal Isaac Suguro? Bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis Cua. ¿Cómo estás, Master Deadfile? ¿Ya se sabe qué reactores vienen? No, papu, si no ya estuviera informado en mi canal. O sea, imagínate si se supieran y yo no lo informara. O sea, no es porque... es que no hay... no va a haber. Nunca se va a saber, papu. O sea, lo sabremos cuando cambien. Tristemente. Lo sabremos cuando cambien. Manu, ¿cómo estás? Pues muy bien, Menux. ¿Y tú? Espero te encuentres también genial y gracias por preguntar. Así que chicos, en 3 horas y media debería de cambiar la temporada en el PvP. Por cierto, déjenme cambiar mi defensa, que estoy colocando una defensa que, bueno, para regalar puntitos. Si me sacan ahí unas llamitas senseis secretas. Buenas noches, Dante Antonio. ¿Cómo te encuentras? Manu, haré el evento de Pascua viendo tu directo. Voy bien. Pues más que bien, papu. ¿Qué tal, Bilit? Bienvenido al directo. Veo que muchos van llegando, chicos. Gracias a todos los que están apoyando y dejando ese poderoso like. Vamos iniciando directo. No tenemos apenas ni 10 minutos. Así que bienvenidos. ¿Qué tal, Wellington? ¿Cómo estamos? O sea, así que vamos a ver qué tal nos va, chicos. Pero primero que todo, ¿en cuánto está Elite? Ya saben que nuestra prioridad es llegar a Elite. Lida, Manu, ¿por qué tan poquitos puntos? Pues... creo que estuve casi una semana y media sin jugar PvP, pues ya saben por qué problemas. Pero ¿en cuánto está Elite? Ok, Elite está en 12.500. Esa va a ser nuestra meta entonces, llegar a 12.500. Porque déjenme tomarle una captura. ¿Dónde está aquí? Perfectito, voy a tomar una captura. Y Elite supongo que 140.000, como siempre. Perdón, Inmortal. Supongo que Inmortal... ¡ah, no! Inmortal está en 89.000. Guau, se nota que nadie jugó esta temporada. Ok, como sí, qué raro. NGG cada vez con menos jugadores. Bueno, 89.000 élite, la verdad, es bastante diferencia. Es bastante diferencia, la verdad. Manu, volverá el cablo y de todos los mutantes vuelven, papu. Solamente nos queda esperar cuando se confirman que llegan. Déjenme cambiar al overlay de pantalla completa. Disculpen. Todo fino, chicos. Ahora sí estamos bien. ¿Se escucha? Está todo perfecto. Por la cara, chicos. Por la cara, el Streamlabs cortó el directo. O sea, por la cara lo cortó y me dijo, error de video. Error de video. Por la cara me lo lanzó. Manu, en este PP la lista de mis amigos inmortal más bajo está en 150. ¿Cómo así? Loco, o sea, no entendí el comentario. Acabo de decir que está en 89.000. ¿Cómo va a estar en 150.000 si acabamos de ver que está en 89.000? Rarete. Perfecto, gracias por avisar, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis Cuá? Ojito, Luis, gracias por ese séptimo mesazo apoyando el canal, Luis. 7 meses. Me vuelvo demente. Por cierto, ¿alguien sabe por qué estoy combatiendo en velocidad por 1? Disculpen el problema, chicos. Disculpen el problema. ¿Cómo estás? En 150 en mi lista, Manu. Pero Isaac... ¿y eso qué aporta? ¿Y eso qué aporta, Isaac? Por la cara. O sea, ojo, cuidado, ¿no? Sin menospreciar ni nada por el estilo, pero qué chuchi. ¿A mí qué me importa? No, mentira, es broma. Manu, más o menos, ¿cuánto se gastará de fichas para el Zeus? Redondeando. Es que eso depende de la suerte, Danzar. Siempre, eso es pura suerte. Eso es pura suerte. O sea, redondeando. Es que redondeando te diría...
unas 40. Yo diría que unas 40, la verdad. Yo diría que unas 40. Yo diría que unas 40 sería un promedio para sacar un Zeus en completando un rector. Buenas noches, Manu. Excelente video del nuevo mutante. Sobre todo los criticazos que te metieron. Nah, bro, el nuevo mutante, elimínenlo del videojuego. Qué mutante para más malo. Pero sí, los críticos, la verdad, como siempre, ayudándonos, pero al extremo. ¿Qué tal, Random? Aquí no sé. Isaías dice, Manu, una pregunta. ¿Con Sin Lee se puede comprar en Mutants? Creo que no, papu, creo que no. Creo que lo único que tú puedes... la única plataforma así fuera de bancos, creo que es PayPal. Sin Lee ni idea, papu. Nunca he usado Sin Lee, así que todo lo que te diga puede ser mentira. La verdad. Saludos, Manuelitas. ¿Qué tal, Kevin Quispe? Bienvenido al directo. Manu, con 12.000 puntos, ¿cuándo abro? El martes, después de las 10 de la noche. Si quieres todo, claro. Cualquier cosa, chicos, el video que subí hace un mes les va a servir para esta ocasión también. Aunque incluso un poquito menos, pero 100% les va a servir exactamente el video que subí hace un mes. El video del bug del PvP de Lichi no Kami. De Lichi no Kami. A mí no me salió el Zeus ni con 45 fichas. Es que, claro, lo que acabo de decir yo es un promedio respondiendo a una pregunta. No es que 100% con 40 fichas te lo sacas. Acabo de decir un promedio. Mano, el Zeus lo tengo. ¿Es hibridable para el segundo? No, papu. El segundo es seguir girando en los reactores. El segundo es seguir girando en los reactores. Todo un pro, el Manu. ¿Qué tal, Barbie? No te había visto. ¿Cómo estás, Barbie? Bienvenida al directo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la semana? Luis Alejandro, bro. Saludillos, saludillos, Luis. Con 3.000 puntos, ¿cuándo abro? El último día. Manu, yo tengo mi archivista en la incubadora. ¿Cuánto recomiendas subir? Pues si sacas uno es porque lo vas a subir. Supongo que ¿cuánto recomiendas sacar? Pues mínimo dos. Mínimo dos y como máximo pues tres. Como máximo tres. Buenas, ¿qué tal, Cristian Lima? Bienvenido al directo. Cualquier cosa, chicos, intentaré dejarle ahorita en el comentario fijado el video de cuándo abrir el PvP según su cantidad de puntos. Se los intentaré dejar en el comentario fijado. Voy a aprovechar y voy a buscar ese video porque ese mismo video le va a servir para esta temporada. El del Ichi no Kami, que subí hace un mes. Que ese mismo le sirvió para el de hace dos semanas y ahora va a servir para este mismo. Solo que tal vez lo de los tres primeros días pueden abrir sin problemas, pueden abrir un poco antes. Pero el resto sería lo mismo. Déjenme buscarles el video, chicos. A ver, hace un mes. A ver, Ichi no Kami. ¿Dónde está? ¿Se me perdió el Ichi no Kami? El último fue el Enviro, no recuerdo. No, aquí está, el Ichi no Kami. Bueno, ni tan hace un mes, fue hace tres semanas. Ok. Ok, deme un minuto que mi PC se paralizó. Como siempre, mi PC haciendo cositas de mi PC. Abro otra pestaña y procede a explotar. Para los que quieran saber cuándo abrir según su cantidad de puntos, ya les estaré pasando el video, el link en el chat. Ahorita en 5 minutos o unos 10 minutos, lo dejaré copiado en el chat. O sea, lo dejaré fijado. Lo dejaré fijadito en el chat. Ok, chicos, esperemos salir del bucle rápido porque tenemos que llegar a 12.500 puntos. O sea que nos toca bastante camino. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal, Random Aquinoce? Saludos por segunda vez. ¿Qué tal? Manu, ¿cómo estás? Mi cuñi favorito. Ojito, Toño Miller. Estabas perdido, bro. ¿Qué pasaba? ¿Cómo va todo? Oye, Manu, ¿en tu Discord tienes para agregar tags? Sí, papu. Literal, hay un canal que se llama tags. Simplemente únete al Discord, que el link lo encontrarás tanto en la descripción del directo como ahorita en el chat con colocar exclamación Discord. Y bueno, únete, obviamente lee las reglas y te va a aparecer ahí directamente todos los canales del Discord. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal, Gerardo Mojica? Bienvenido. Dice, esperemos que venga una excelente recompensa esta vez. Algo roto, algo del meta, algo de buena skin. Exacto, estoy hablando de la guardiana. Bro, si vuelven a colocar guardiana, permabaneamos a Celsius. Estoy trabajando hasta entrar a clases. Entiendo, horarios completos. Es complicado. Más que complicado. Ya te digo yo que no hay nada más difícil que eso.
la verdad. Manu, ¿será que siguen las ofertas de fichas Moai hasta la semana que viene? ¿Te refieres a las de dinero real? ¿O que si vienen más adelante la de las fichas por oro? Broken Mutante Hibridable me recomienda. Llevo una semana jugando Star Trooper, Motero Maldito y Bug Maurice. Obviamente los principales, Bug Maurice y Star Trooper. Tienes un video de cómo sacar legendarios, que es ahí donde están. Manu, puede salir el asteroide en el PvP. Solamente ha salido una sola vez en el juego. Y eso fue hace 2 años, ¿no? Casi 2 años. O ya 2 años se cumplieron. No. Hace 1 año y medio, más o menos, fue eso. Y fue la primera y única vez que vino el asteroide en el PvP. Ya para que vuelva a venir, ya lo veremos. Manu, ¿sabes cuál es el próximo reactor? No, papu. Simplemente, tristemente, eso no hay información. No se puede deducir hasta el día que toque el cambio. Hola, Manu, ¿recomiendas conseguir las 2 forjas de oro? Pues claro, papu. Es un edificio que te da oro gratis. Claro que vale la pena. Solamente que tómatelo con calma. Es un bingo que hay que darle con calma. Porque entonces la gente cree que hay que gastarse 2000 de oro acelerando mutantes, comprando recursos, y las forjas de aquí a que te lo generen va a ser en mucho tiempo. O sea, pasivamente tú haz ese bingo con calma. Tampoco hay que tener la mayor prisa del planeta. Exactamente, y ahora lo importante es que me dieron cupo en la universidad para la carrera que yo quiero. ¡Ojo! ¡Felicidades, papu! ¡Qué grande! Sale Divastor en el PvP. No, Divastor, no. Invoquen otra cosa, chicos. Invoquen un mutante de línea de horno. Invoquen un mutante de línea de horno. Estaría genial. Estaría genial, ¿no? ¿Qué mutante de línea de horno les hace falta, chicos? ¿Qué mutante de línea de horno les hace falta? Hola, Manu, ¿qué tal? Ghost, bienvenido al directo Ghost TV. ¿Cómo te encuentras, Brooks? Proceden a poner a Mandrágora. No, papu, ¿cómo van a poner a Mandrágora? ¿Será para que quemen a Celsius? ¡El Calaca! Bueno, no, pero tampoco exageren, tampoco. Bueno, pero sí es verdad que a muchos, en realidad, el que más les faltaría tal vez sea el Calaca, ¿no? ¡Alexander Vega, papu! Muchas gracias por ese séptimo mesazo apoyando el canal, Alexander. Por cierto, este combate al parecer lo voy a perder. ¿O no? Sí, lo voy a perder. No me esperaba, la verdad, que el papu me colocara full respuesta. Y aún así lo pierdo, es porque la otra cena no tenía vida. Bro, y lo pierdo por 3000. Bro, me metieron menos 20. Me acaban de meter menos 20. No. Perma, van a la cena. Pero el Manu quiere subir y ya está troleando. Y ya está troleando. ¡Que venga la Simot! ¿Cómo va a venir la Simot? Hey, chicos, me voy a tener que colocar Scaramouch. Ahora todo el mundo tiene respuesta, ¿no? La Terror sería un desastre, efectivamente. Papu, les recuerdo, aquí le estoy dejando en el chat el link de un video de para que sepan cuándo abrir con el bug del PvP. Que ya ahorita se los dejaré fijado en el chat. ¿Saben qué? Voy a poner el filtro de fortalecimiento y voy a jugar triple Scaramouch. Que ya no me vuelvan a sorprender. Ahí proceden a sacarme un Scaramouch con level 5 de velocidad. Me falta el Santa Claus. A mí también me hace falta Santa Claus, entre otros, la verdad. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal, Raider? Bienvenido al directo. ¿Cómo estás, Raider? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Al igual que todo lo que van llegando poco a poco. ¿Cómo nos encontramos, chicos? Bienvenidos al final de temporada. Ponen al marciano errante como en el primer PvP. Eso sería súper graciosísimo. Bueno, graciosísimo yo creo que ya no. Supongo que daría risa al primer segundo y ya después odio. Hola, Manu, ¿a qué horas has empezado? Edwin, tú tienes siendo miembro del canal 1 año entero. ¿Cómo que no sabes cuál es mi horario de directo de final de temporada? Hijo de tu madre, Permaban. Buenas noches, Manu, llegué tarde, ¿qué tal, Kevin? No, papu, tenemos, ¿qué? 20 minutos de que empezamos el directo, si no me equivoco. Porque es final de temporada y hoy iniciamos más tarde. Porque terminamos mucho más tarde. ¿Qué tal, Emiliano? Saluditos tú también. Manu, ¿respondiste la pregunta o no la viste? ¿Cuál de todas, Barbie? ¿O te refieres a ti? Hiciste una pregunta.
Manu, ¿qué mutante cree que pongan en la próxima incursión? ¿Será un mutante nuevo, papu? ¿Será un mutante nuevo? Pero obviamente no sabremos nada de él hasta dentro de dos semanas y media. Ojalá pongan a mi vieji en el PvP. Qué rico, eh. Ok, pero vamos al bucle. Manu, perdón, recién veo que es final de temporada. Ando ocupando con los estudios. No tengo ni 2000 puntos. Permaban. Aquí no queremos suscriptores de 2000 puntos. es broma. Queremos suscriptores de 500 puntos. Efectivamente, 500 puntos. Es meta. Que por cierto, ya se me olvidó que les iba a decir. Buenas noches, Dani, bienvenido al directo. Barbie dice, pregunté si crees que sigan las ofertas por dinero de las fichas Moai por unos días más. ¡Ah! Así te respondí esa pregunta. Ni idea, Barbie, ni idea. Yo creo que a lo mejor van a estar dos semanas enteras. Bueno, no, mentira, no. Si no me equivoco, mañana es su último día, pero creo que volverían. Pero la verdad, ni la más mínima idea, Barbie. Ni la más mínima idea. Buenas noches, ¿qué tal, Teresa? Bravo, ¿cómo estamos? Manu, con 9000 puntos, ¿cuándo abro para el oro? Kevin, mira el link que te voy a pasar en el chat. Entra a ese link si quieres saber cuándo abrir con según tu cantidad de puntos. Ok. Chicos, va a estar difícil, pero tenemos que llegar a 12.500 puntos, pero no nos han encontrado rival hasta ahora. Bueno, rival de buenos puntos. Manu, después de canjear al conejo alienígena, subí bastante puntos, gracias por la recomendación. Oh, grande, papu, me alegro que te haya servido. Manu, ¿cuándo fue la última vez que llegó la Project X27? Ey, creo que tiene bastante rato desaparecida la Project X27, para serte sincero. No sé cuánto, pero ni idea. ¿Qué tal? Tú no mete cabras, Araman Biche. Buenas noches. Manu, me están apareciendo muchos Scaramouch en el PvP. ¿Por qué aparecen mucho? Porque es el segundo mejor mutante del videojuego. Por eso te sale bastante, papu. Es normal verlo en el PvP. Sale demasiado. Por eso mismo. Tendré que comprar unas más porque esos hijos de su madre no me dan 100 fichas por oro. Pero Barbie, igualmente va a volver a venir la oferta de fichas por oro, si no me equivoco. Va a volver a venir. Manu, si en el barrio está Mariana, que le dijera que te dejara un gay. ¿Cómo? La Project vino hace un mes. La Project hace un mes, mentira. La Project no vino hace un mes. ¿O sí? La Project no vino hace un mes. Si no lo recordara, bueno, es que claro, soy Manu, normal. Manu, ¿qué orbe especial le coloco al conejito alienígena? Bueno, Teresa, hace dos días subí el video análisis de la sala y ahí digo los orbes. Pero depende de cómo estás tú con Somorfo. ¿Se le pone oferta o velocidad? Hay días en el que se siente el cansancio. Ya estábamos en esa edad, Sam. Adriana, hace muy poco, link que ya les paso por el chat para los que quieran saber cuánto suben en el PvP. Ajá, ya voy a dejar en el comentario fijado los que quieren abrir en el PvP. Tenía ganas de subir mañana video de eso, de abrir la lista de puntos, pero nah, yo creo que no es necesaria. Igualmente les dejaré un comentario fijado, o sea, una publicación después del directo de cuándo abrir, pero ajá, ya coloco esto. Book. ¿Cuándo abrir el PvP? Ok. Hacemos esto. Espacio. Y esto. Ok, ya les voy a dejar en el comentario fijado el link del video. Que ese mismo video que subí hace 3 semanas les va a servir para esta temporada. Ese mismo video de hace 3 semanas les va a servir para esta temporada. De hecho, ese mismo video yo les dije que servía para la temporada esta que pasó. Y lo mismo va a ser para esta. Solo que incluso puede ser más rápido para los dos primeros días. Pueden abrir con menos puntos, pero al final va a ser lo mismo. Así que ahí ya les dejé el comentario fijado. Aunque le hubiera puesto un emoji ahí todo bonito, pero bueno, el Manu siendo un poco simplón. Por cierto, buenas noches, chicos. Yo ando esperando a la Madre de Dragones. Ya van como 6 meses y nada. Grande Xiomar, saluditos. En realidad Madre de Dragones creo que vino no tan poco. Pero algo así tipo 2-3 meses, ¿no?
Patrick, comentario fijado del chat, ahí tienes el link del video. De casualidad, Manu, ¿sabes cuándo será que vuelva el reactor del Zeus? No, papu, eso no se sabe. Eso nunca se sabe, hasta una semana que te lo confirme el servidor del videojuego. Si no, les recuerdo, ya tuvieran video. O sea, literal, Zeus es el único reactor que se espera en todo el videojuego. Si uno supiera la fecha 8 meses antes, literal, hago un video fijado que diga, esta es la fecha definitiva siempre de Zeus. Pero no, papu, si no tienen video con las fechas del cambio de reactor, no es porque yo me guarde la información, es que literal no hay información. Solamente nos queda esperar al cambio que viene ahorita, 2 días, 3 días. ¿Qué tal el pibe del barrio? Bienvenido. Log, te estoy atacando. Ajá, 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 ajá. Vamos a fulminarlo. ¿No sabes cuándo viene Orión? Bueno, Farruko, según una filtración, el Orión puede llegar dentro de 13 días gratis por experiment. Pero solo es una filtración, pero no es algo al 100%. Eso, se me olvidó comentarles eso, chicos. Puede ser, hay una pequeña posibilidad de que el Orión venga por experiment dentro de 13 días. El Orión. Se me olvidó mencionarles eso. Pero es por eso, porque no está confirmado al 100%. ¿Cuántos días? 13, pap. ¡No! Ya me trolearon. Ojalá y sea cierto. Bueno, ojalá y se confirme, sería la verdadera cuestión. Ojalá y se confirme. Sí lo vi, pero lo veo medio imposible. Bueno, pero sí, o sea, si lo viste, no está medio imposible. Está medio posible, ¿no? Si lo viste. Manu, yo tengo 15.000 puntos, grande, papu. Ojalá que salga gratis. Es que les acabo de decir que sería experiment. O sea, experiment nada más pagas 250.000 de créditos. Que literal hasta un Evo 1 tiene 250.000 de créditos. O sea, es gratis. O sea, gratis. Manu, con 2.800 puntos llego al oro en el PP. No, papu. O sea, sí, pero nada. Para eso juega la nueva temporada. Te recomiendo jugar para eso la nueva temporada y listo. Se te resuelve el problema. Por cierto, mis escaramouch a un toquecito de vida. Vamos a ver qué tal. Buenas noches, ¿qué tal Santi Zapay? Bienvenido al directo. Manu, ¿qué monta te recomiendas ponerle el orbe de nivel 5? Adrián, ¿nivel 5 de qué? Buenas, buenas. Saluditos, chicos. Manu, tengo a la reina Silvidra, pero no sirve. Manu, perdón. Perdón de que leí mal. Manu, tengo a la reina Silvidra, pero no sirve el rey esqueleto. Es bueno. ¿Cómo? Ya va. Ah, ya. Creo que quisiste decir, pero no tengo al rey esqueleto. Coma. Es bueno. Es que la oración dice, no sirve el rey esqueleto, es bueno. no, papu, obviamente, ¿cuántos reyes esqueletos tú has visto por ahí? ¿Cuántos esqueletos tú has visto por ahí? Ninguno, no sirve el mutante, no sirve. ¿Qué tal, Fernando Cejas? Bienvenido al directo. ¿De qué te perdí? Pues que supuestamente puede estar confirmado que el Orión venga gratis dentro de 13 días. Más o menos. Ojo, no está confirmado al 100%, simplemente le estoy diciendo una breve filtración. Pero falta es que se confirme. Que ya eso lo sabremos. Literal, tal vez el próximo jueves. Ya el próximo jueves veremos. O sea, el jueves este que viene sabremos si es real o no. Hola, ¿cómo armo al conejo del evento? Benito, subí video hace 2 días de cómo hacerlo. Pásate por el canal. Filtración, pero si Celsius cambia el experiment, modo troll. Sí, eso, por eso. Así que no digamos nada. No hablemos de esto. Simplemente les estoy diciendo que es una filtración y no una confirmación de beta tester. Una confirmación ahí toda choreta. ¿El Orión es usable actualmente? No, el Orión es una basurita, la verdad. Bueno, ojito, sin menospreciarlo, solamente en Evo Alto. Pero el Orión, bueno, para lo del farmeo, aunque los que farmean en cuentas elevadas ya saben que Borrasca es mejor. Pero no está mal, o sea, no está mal. Si no tienes un mutante que te ayude a guanchotearte Oriones, digo, asteroides, va bien. Denme su plata, digo, denme su ayuda. ¿Y qué tal es Orión? Sirve mucho para algunos jefes de PvE, para más nada, la verdad. Hola Manu, ¿no me agregaste a tag del sorteo todavía? ¿Qué tal Luca Ramos? Pues mañana me pondré a ello, chicos. Ya saben que tuve una semana complicada, ya lo he dicho. Es por la falta de tiempo.
por los cortes de electricidad. Ya saben que esta semana tuve problemas de internet, vinieron los técnicos dos veces. Pero bueno, no quiero aburrirlos, literal ya lo he contado en casi todos mis directos y pues todavía me sorprende que aún no lo sepan. Pero ojo, tampoco es una razón para... O sea, tranquilo, de que te voy a aceptar, te voy a aceptar. O sea, no es que te estoy diciendo que no. O sea, ahí ustedes están. O sea, ahí los mensajes están. Solo que no he tenido el tiempo. Pero ya mañana... claro, no les prometo nada mañana porque, claro, hoy hay directo hasta las 4 de la madrugada. Mañana tengo que dejar preparados los videos del martes porque el martes me toca salir al banco para ayudar a mi mamá con un tema de la tarjeta, y el martes, ese mismo día martes, me toca pagar el internet, así que lo más probable es que día lunes y día martes tampoco pueda, pero a partir del miércoles, sí, pero igual intentaré responder lo más mínimo posible, o sea, me refiero, que aunque sea la menor cantidad posible, incluso hacerlo, mañana mismo. Solamente pido un poquito de paciencia, chicos, un poquito de paciencia, más nada, y disculpen la verdad. El orbe de velocidad de nivel 5. Bueno, Adrián, ya yo subí un video de cuál mutante colocarle el orbe de velocidad level 5. ¿Qué te recomendaría? Ahorrarlo. ¿Ahorrarlo para qué? Para el próximo mutante que cambie el videojuego. Y listo, es lo que yo te recomendaría. ¿Qué tal, Santiago Andrés? Bienvenido. ¿Cómo se consigue el Scaramouch? Tristemente no se puede obtener así. O sea, no hay una forma de obtenerlo ahorita. Fue el mutante mensual de octubre. Los que lo tienen ahorita fue porque lo compraron en el mes de octubre del año pasado. Chicos, por fin un rival de 100 puntos. Ok, no la arruinemos. En verdad tiene... ¿Tendrá doble lidrón Azimoth? Si es así, regalito, ¿no? Si es así, sería un regalito. Sería un regalito, creo yo. ¿Hace cuánto que vino el reactor del Zeus? Diciembre, ¿no fue? Manu, por ahí escuché que la familia de Mariana te está buscando para que te hagas responsable de ella. No, ¿por qué me voy a hacer yo responsable si ella ya tiene papás? Manu, ¿vale la pena pagar oro por seres? Pues supongo que sí. Si no tienes veloces en tu cuenta y te hace falta para el bingo de Amazonas, pues obviamente, claro que sí. Bueno, chicos, está muy raro. Está muy raro. Está muy raro el doble lidrón. Es una skin nueva del helidrón este debajo. Es una skin nueva, ¿verdad? Sí, yo creo que es una skin nueva. ¡No, hombre! Pero si ni la etiqueta me ayuda. Ni la etiqueta me ayuda. No, mi amor, ya perdimos. Me trolearon, chicos. Primer rival que por fin encontrábamos que nos daba 100 puntos. Y nos trolea con la defensa. La verdad, teníamos que haber visto la gráfica mejor, pero no vimos, no quisimos ver la gráfica mejor. Pap, Manu, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas que haga? ¿Desinstalar el juego o desinstalar el juego? Yo creo que desinstalar el juego va a ser tu mejor opción. No sé, tengo un presentimiento de que... de que puede estar mejor, la verdad. ¿Los jefes de reactor se pueden platinar? No, papu, porque si no, literal, no me ves que tengo 3 Zeus en oro. Nah, pero no se pueden, amigo. ¡Es el helidrón de Pascuas! Con razón. Con razón, ya decía yo. Se veía muy raro ese helidrón. Con razón, era el de Pascua. Era el de Pascua. Pero ok, no importa, debería de salir el papu ahorita mismo. Si no me equivoco, bueno, ahorita mismo no. Debería salir dentro de poco. Ey, ok, ya el cabloide de defensa, la verdad, está haciendo un dolor de cabeza. Así que ya saben, si tienen cabloide, tienen que estar en la defensa sí o sí. El tutorial de analizar la gráfica, muy pronto, papu. Lo que pasa es que... no sé cómo se llama la gráfica. Manu, ¿cuándo puedo abrir con 4.000 puntos? Miyori, lee el comentario fijado que está en el chat. Lee el comentario fijado que está en el chat. Ok, me ha vuelto a salir el papu. ¿Cómo lo derrotamos? Pues lo más sencillo sería con full necros a tope. O sea, literal full necros lo humillo. Lo humillo, que si... que si colmillo, con huesamblaje y gar zombie. O incluso original. Y lo de... claro, pero la etiqueta tiene que ser una etiqueta sí o sí en contra de la Azimoth. Tampoco tan fácil es que es. Tampoco tan fácil es que es, digo yo.
No lo diga. No lo diga. Deberían dejarte ver los tags porque hay algunos que te trolean. Sí, estaría bueno que haya una manera, una forma de identificar los tags, ¿no? Pero, para parecer, medio imposible. No lo diga. Bueno, la etiqueta, la verdad, como siempre, muy humilde. La etiqueta, como siempre, muy humilde. Bueno, me voy. Chicos, no usen necros en su vida. No los usen. Mejor metan archivista eterno. Nada, chicos, ya. Le quise dar una oportunidad a los mutantes necros, pero es que el... terrible. 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 Manu, ¿a qué nivel de la escalera dan el orbe de nivel 5 de velocidad? En el combate 275. Manu, ¿cómo se consigue la otra estrella del original? No hay ninguna otra estrella del original. Manu, debería hacer un video de cómo le haces para donar tantos puntos. ¡Ah! ¡Graciosito, ¿no? ¡Graciosito! La comedia... Se ve que no te hace falta. Lo que no sabes es que la suerte me persigue. Lo que ustedes no saben es que la suerte a mí me persigue. La suerte... Pero yo soy más rápido. Pero yo soy más rápido. Pero yo soy más rápido, chicos. Ese es el verdadero detalle, que yo soy más rápido. ¿Alguien me explica por qué su Asimov se echa escudo infinito? La suerte no te persigue, pero yo soy más rápido. Chicos, chicos, ¿alguien me explica por qué hay tanto Scaramouche de etiqueta si es un mutante del mes de octubre? ¿Alguien, chicos? A ver, voy a empezar a eliminar aliados porque la verdad ya... me estoy topando, pero es demasiado, bro, demasiados... Demasiados Scaramouche de etiqueta. Yo sé que el mutante está chido, es el segundo mejor mutante del juego, pero es que para etiqueta, por favor... Por favor. Manu, ¿por qué no ocupas a Asimov? ¿Cómo que no ocupo a Asimov? No entiendo eso. Perdón, mi ser venezolano. Mi no entender un significado oratorio donde se explica la palabra ocupar. ¿Cómo que ocupar? Ocupar es de estar ocupado. Hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? Bienvenido al directo. Bro, la verdad, el escudo de la Asimov, qué asco. Tranquilo, chicos. A la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Manu, deberías de mandar tax más fuerte y ya está. Que papu. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal? Daniel Alviar. Bienvenido al directo. Bienvenido al directo. Ok, ahora sí, chicos. Lo voy a derrotar. ¿Cómo le ganarían a este rival, chicos? Ahora que lo pienso. Porque parece que yo estuviera troleando un poco, pero... Pero ¿cómo le ganarían ustedes a este papu rival? ¿Cómo le ganarían ustedes a este papu rival? ¿Cómo le ganarían a ustedes a este papu rival? Manu, si el Asimov fuera necro, ¿sería igual de roto o el gen...? No, sería igual de roto, papu, sería igual de roto. Aunque obviamente un archivista a lo mejor le da un mejor paro. Pero sería igual, ¿por qué? Porque Asimov está roto es que el múltiple sea neutro y que tenga escudo. Entonces, si le cambias el gen, el neutro seguirá siendo el neutro. Y el porcentaje de escudo seguiría siendo el mismo... De ese neutro. ¿Me entiendes? Buenas noches, saluditos, saluditos. ¿Se podrá hacer el bug del PvP? Como toda la vida. Como toda la vida. Buenas noches, Manu, ¿de qué me perdí? ¿Qué tal, Danielito? ¿Cómo estás? Hola, Manu, buenas noches. ¿Qué tal, José Cáceres? Manu, ¿cómo soluciono que no me salen los tags? Intenta enviar regalos. Intenta enviar regalos. Y si no, pues te tocaría contactar con el soporte del videojuego. Con triple cutie pie bugueado. ¡Wow! Los que sacaron 3 cutie pie bugueados deben de estar gozando del meta actual, de la facilidad.
de ganar casi todo. De ganar casi todo. Dos Gar Zombies y una pesadilla para el tag y se baje a la Simot. 100 puntitos. Ok, chicos, vamos rumbo a los 12.500. Me vuelve a salir el mismo rival. Así que vamos a irles con la misma potencia. Pero ¿saben qué? Vamos a irle con Sakurabochi. Yo confío en Sakurabochi, chicos. Ustedes no confían en Sakurabochi, yo sí. Yofi, si su habilidad nata de la Simot fuera herida, ¿con qué orbe especial se le debería de equipar? Igual, Kofi, yo creo que velocidad. Bueno, a lo mejor escudo. Pero yo creo que la velocidad sería lo más roto igualmente en él. Pero si no es velocidad, pues sería Forta. Y si no es Forta, pues ya sería pues ese especial de escudo sin lugar a dudas. Ese especial de escudo sin lugar a dudas. Hola Maru, buenas noches, ¿qué tal? Ediberto, bienvenido. Maru, si las obras de arte están en el museo, ¿quién te dejó salir, guapo? Oh, gracias Dante, jijiji. Pues bueno, ¿quién habrá sido? Yo creo que Diosito. Si el Asimov tuviera idea, yo creo que iría a la basura. No, yo creo que no. Obviamente no estaría tan roto, pero igual te seguiría haciendo un daño bestial e increíble. La verdad. Con Zeus archivista y seres con etiqueta la Simot. Ah, no, pero si vas a llevar seres para la Simot, pues para eso te llevas otro mutante, ¿no? Como una pesadilla que haga un múltiple y te ayude a la partida, o una cena, o un elidrón. Pero estaría buena la idea, la verdad. Está buena la idea. Manu, ¿qué es mejor, Terrés o Zeus? A la madre, mi Yori. ¿Cómo que Terrés? ¿Qué es Terrés? Y Zeus con C. Zeus lleva Z. Zeus lleva Z. Los bonsáis. ¡Wop! Eliminen a Sakurabochi. Eliminen a Sakurabochi del PvP, chicos. Buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo se encuentran? Final de temporada en el PvP, chicos. Aquí vamos a estar dándole con todito. ¿Cómo están? Hola, Manu. Te estoy apoyando desde 1 año 3 meses. A la madre, Emiliano. Gracias por tanto apoyo. Y nos llevamos 100 puntitos, efectivamente, incluso jugando con Sakurabochi. Jairo. Supongo que tendrá triple Scaramouch. Digo yo. Ah, no. Ey, está raro el Scaramouch. Nueva skin, chicos. Nueva skin de invierno. Manu, no es invierno. Cállese. Invierno. Inviernito. Confío que venga el asteroide en el PvP para frenar a los Asimot. Ey, yo creo que estaría bueno. Si Celsius se sigue demorando con el cambio de balance, madre mía, por lo menos. Por lo menos dennos un mutante ahí, pero. Manu, ¿por qué tan temprano el directo? Quique Villa, hijo de tu madre, literal, eres miembro del canal de Estrella de Platino más de 1 año y todavía me preguntas por mi horario de... Yo entiendo que si el chiste me lo hace alguien miembro Estrella de Plata, Estrella sin Estrella, pero que me lo haga un Estrella del Platino es para Permaban. Espero para Permaban. Hola Manu, saludos, ¿qué tal? Carlos Jiménez, bienvenido. De hecho, denle Permaban ahí, denle 5 minuticos ahí a Quique Villa, denle 5 minuticos ahí que reflexione. Que reflexiona ahí y saque mutosterona. Qué rico. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Sakurabochi, el más vende humo, bro. Literal, vende humo de bonsai. Vende humo de bonsai. Quiero poner el orbe de velocidad level 5 a la Simot. ¿Me lo recomiendas? Pues la verdad, sí. Lo que es que no sabemos qué harán en el próximo cambio de balances. Pero sí, en Asimot es lo más loco, lo más roto. Esa nueva skin del Scaramouch me recuerda a un mutante, no recuerdo exactamente cuál. Ok, Yamasensei, deidades carriando. Skin legendaria del Scaramouch. Si le subieran el daño a la Ceres, sería un buen counter para la Simot. Es que, Goss, Ceres pega que 400 y Zeus pega 1300. Si Zeus no sirve, o sea, ¿de qué buff estaríamos hablando a la Ceres? O sea, literal, tienes que buffearle a la Ceres como a 1500 de daño. 100 puntos. O sea, Zeus sí sirve, pero un Asimov se pone un orbe de vida y listo. Pero al punto de que bufen a las Ceres, bro, literal, las Ceres tiene que pasar de 400 a 1500 de daño. Ok, GG, sacamos buenos puntos. Uy, este rival me saca más del doble del Evo. Vamos a testear a ver si lo podemos vencer. Creo que yo lo he vencido anteriormente, solo que no recuerdo cómo. O este es el que yo le podía ganar, pero con un crítico. No, ya va. Creo que lo que tenía que hacer era bajarme a uno con la etiqueta.
Obviamente, esta es una batalla de prueba. Tranquilos, agarré una. Es un combate de prueba. Y creo que al otro tenía que caerle individuales. Ajá, sí, chicos, se puede ganar. Me saca más del doble del Evo. Total 3600. Pero sí, tengo es que hacer eso. Tengo es que hacer eso. Llevar una etiqueta recontra ultra chetada. Y. ¿Y cómo se llama? Caerle a individuales. Manu, canjeaste al mutante del rey del Mewing. Claro, papu. Bro, y la pesadilla me saca crítico. Uy, bro, espero no me perjudique el crítico. Bro, que no me perjudique el crítico. Al que le pegaron el crítico, lo dejamos atacar de último. Verdad, no es problema. No es problema. Seres con 2000 de ataque y habilidad de escudo. Yo creo. Así que, Puck, amistad sin límites, pega allí. Buenardo. Ok, la pesadilla se múltiple. Fino. Madre mía, me volví estrella de oro. Grande, Jesús Díaz. Ojito, estrellita de oro. 75% de poder extra. Ese se usa borrasca doble lidrón en este combate. Pero ¿de qué serviría el borrasca? Obviamente, para debilitar a la pesadilla, pero doble lidrón no me daría el daño. Saludos, Manu, ¿qué tal, Miller? De hecho, no hay mejor combo que ese mismo que acabo de meter. Saludos, Manu, ¿qué tal, Miller? Me refiero con la diferencia de Evo. ¿Qué tal, Millercito? ¿Cómo vamos? 100 puntitos. Estamos on fire, chicos. On fire. Supongo que aquí le meto un colmillo. Y doble archivista. No. Creo que es mejor doble asteroide. Pero vamos así. No tengo miedo. Bueno, en realidad sí era mejor doble asteroide, pero ya estamos aquí en el combate, así que lo ganamos así como estamos. Hola, Manu, hace tiempo que no me aparezco, perdón por eso. ¡Oh, Luquitas! Es verdad, pero nada, no te preocupes, papu. Dice, estuve pasando un mal rato y el juego no está siendo entretenido. Nada, no te preocupes, Lucar. Ahora eres Lucar. No te preocupes, Lucas. Espero ya se esté terminando ese mal rato. Todos pasamos mal rato, incluso pues, también esta semana la he tenido complicada. Y sí, el juego, la verdad, no apoya. Pero me alegra verte nuevamente por aquí, papu. ¡Qué buen tag tiene Aliyah! Sí, Aliyah siempre tiene la etiqueta potente. A la vez, soy estrella de platino y no me di cuenta. Yo creo que desde hace rato, Lucas. Por cierto, buenas noches. Y ganamos. Uy, dejaron a los archivistas tocadísimos. ¿Qué? ¿10? ¿What? Bueno, tampoco es muy loco pensar que son 10. Pero ok, se le puede ganar fácil. Así, ¿no? Bueno, vamos a ganarle. Ya que nos da 10, pues vamos a aprovecharlo. Lo ponemos en por 4. De aquí hasta que me salga un rival. Y le sacamos créditos y todo. Muy bien. Cada vez se vuelve más difícil el PvP. Tengo 3000 puntos, siendo Evo 33. Y me han salido triple Asimov, triple Scaramouche y triple Lidrón. A la madre, pero esos hijos de su madre son muy vagos. 3000 puntos con esos combos. Qué locura. Manu, entonces a mitad sin límite se puede usar como tanque. Pff, a mitad sin límite lo que le puedes meter es un permaban. Lo puedes usar para permaban. ¿Cómo que de tanque? Manu, ¿será bueno canjear el colmillo la siguiente semana cuando salga? Pues espera el video, papu, pero pues obviamente, colmillo rabioso solo es un mutante que lo ves a dinero real, así que ya eso depende de tu oro. Este mensaje está escrito en un idioma que solo los G pueden leer. Me lo dijo un amigo ahí, que ese mensaje dice eso, me lo dijo un amigo. Me lo dijo un amigo aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, estoy un poco sad porque traen el evento de la ficha Mutenstein. ¿Cómo? Manu, tengo 5000 de oro y mi dinerito, por si traen el Scaramouche, otro mutante cheto, hay que estar precavidos. Pues exacto, papu, siempre hay que tener un ahorro, pues si la verdad quieres avanzar en tu cuenta. Hay que tener los ahorros siempre preparados. Manu, saludos. ¿De qué me he perdido? ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido al directo, Pepe. El Pepe.
¿Cómo que Colmillo viene la semana pasada? ¿Qué viene? No, no viene la semana que viene. Lo que pasa es que los papus, como les gusta desinformar, viene dentro de 2 semanas. Pero todavía no está confirmado al 100%, pero es un 95%. Pero tendrán videito el jueves con su fecha si ya se confirma. Pero no, no viene la semana que viene. Viene en 2 semanas. Ok. Velocidad, papá, pa, cena, supongo. Ya que está un poco más bajo los puntos del PP, ¿tú crees que se puede abrir un poco antes? No mucho en realidad. Yo creo que será lo mismo. Es lo mismo que las últimas 2 temporadas. Obviamente se puede abrir mucho menos lo de los 2 primeros días. Pero ya el resto de los días, como siempre, serán lo mismo en mi opinión. ¿Qué es lo que, Manu? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, José Mera? Bienvenido. Buenas noches, Sasori. ¿Cómo estamos? Ok, colóquenme rivales fuertes, chicos. Colóquenme rivales fuertes para llegar rapidito a los 12.500 puntos y llegar a la Liga de Élite. Estamos cerca de los 10.000, pero ya te digo yo que de 10 en 10 va a estar complicadísimo. Manu, ¿cómo consigo una ficha Drey? No se puede, papu, no se puede. Solamente está allí porque Celsius es muy vago y no sabe quitar una cosita. Manu, perdón por molestar. No, ya estás molestando mucho. Permaban ahí. Ya estás molestando mucho. 2 mensajes en todo el directo. No, permaban. Nah, es broma. Manu, perdón por molestar, pero no sabes cuándo vuelve Cabloide. Cabloide, el juego actualiza ofertas semanalmente, por lo cual, si no se confirma una semana, toca esperar la otra y así sucesivamente. Y Cabloide, pues, para esta semana no está confirmado. Buenas noches, Manu, ¿qué tal? Elías Martínez, bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Manu, te acabo de atacar en tu cuenta secundaria. Perdí. ¡No! Bueno, buenos puntitos, vénganse para acá. Manu, con 12.500 puntos abre el PP a mañana mismo. No, papu, te recomendaría el martes. El martes después del mediodía incluso. Pero lo ideal sería después de las 10 de la noche, el martes. Pero en realidad puedes abrir incluso desde la mañana del martes, pero yo siempre te digo es para que todo sea al 100%. Ni al 100%, al 1000%. Bueno, esta temporada estuvo difícil llegar a Inmortales. Estaba en 108.000. Bueno, ahorita vi y está en 98.000 Inmortales. O sea que esta temporada ha bajado. No mucha gente, no muchas personas han estado jugando esta temporada. ¡Ay, no! Se me salió una cena. Perdí. Bro, me van a dar menos 20 puntos. No me lo creo. ¿Crítico? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡La madre! Dios está de mi lado. No quieren que me quiten ese menos 25. Madre mía, ¿y esa suerte, chicos? ¿Y ese crítico exacto para que la Simod no pegara? Me vuelvo Dimension. Manu, ¿viste el nuevo mutante? Se llama El Comandante. Y uno de sus ataques es: si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. ¡Guau! God Mutant. Revive el Mutant Genetic del 2015 con más de 1 millón de jugadores al mes. Madre mía, si sacan ese mutante. Gracias por los 100 puntitos. Ner, valiendo madres. Ok, chicos. Hoy ya era hora. Rival. ¡Ay, oh, Dios mío, eso es mucho huevo! Si no me equivoco, este papu tiene Zeus doble Asimod, ¿no? Bueno, en realidad no vi la flechita sable, para serle sincero. No detallé. Ajá, me saca mucho Evo, chicos. ¿Cómo le ganamos? Spin Fury level 5. Bueno, en realidad le gano con doble asteroide, ¿no? Pero aún así puede estar complicada. Pero creo que sería Colmillo Rabioso. Bueno, si es que me vuelve a aparecer el rival. Colmillo Rabioso doble asteroide sería una forma muy fácil de ganar. ¿Se puede planear un mejor combo? Sí, pero sería lo más fácil. Buenas noches, Manu. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Joel? Vamos bien. Bueno, no me están saliendo rivales buenos, de buenos puntos, mejor dicho. Pero ahí vamos poco a poco. Tenemos que llegar a 12.500. Chale, Manu, no me saludó. ¿Cómo que no te saludé? ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido. Disculpa. Le saqué el counter perfecto para tu defensa. Hijo de tu madre. Permaban.
Con triple Azimoth. No, no, su Azimoth ataca primero. Bueno, en realidad tiene el hidrón. Bueno, en realidad no, creo que lo dijo en modo broma. ¿Cómo que Spin Fury con level 5 velocidad? Sí, sí, level 5 velocidad su Spin Fury, por lo cual no puedo llevar doble Zeus. Bueno, en realidad desde un principio no puedo llevar doble Zeus. ¿O sí puedo? No, puedo llevar triple Zeus. A ver, ya va, y si llevo triple Zeus... No, 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 no puedo, porque me gana él en velocidad, ¿verdad? Ajá, entonces, colmillo, yo te invoco. ¿Estás curado? Sí. Y doble asteroide de velocidad. Uy, bueno, mis click, se me fue la etiqueta más alta. La verdad, no necesitaba una etiqueta tan alta. Porque solamente tenía que quitar 200.000 de daño. Bueno, no importa, no importa, no importa. Yo llevo triple Aratomis. ¡Buah! Bueno. Ey, Spin Fury, si quieres me sacas crítico, papu. Te doy permiso. Triple Aratomis, hambre, me perdería, perdería. Me darían la mamá de las palizas. Más que todo por la diferencia de Evo. Uy, ese Spin Fury, cuidado. Con ese crítico que me ha pegado... Quiere aguantar lo suyo. Papá. Y papá otra vez. Está duro el Spin Fury. Y ahora individual por acá. Que si no me lo bajaba... Bueno, pero de sobra... Ya me volví a sacar doble turno y perdíamos. GG, chicos. Buena victoria contra diferencia de Evo. Colmillo rabioso, la verdad, como están viendo, es muy god. Si no le pegan ese crítico. Y 100 puntos. Cualquier cosa, chicos. Está ya confirmado que el colmillo rabioso llegará en 2 semanas por oro. Porque, en resumen, chicos, para los que preguntan por el... Si vale la pena colmillo rabioso. Si ustedes tienen oro de sobra, porque vendrá por oro, cómprenlo. Porque él es un mutante de solo dinero real, que primera vez viene por oro en 3 años desde que salió el mutante. 3, 4 años. No, 3 años. Solamente, ¿qué pasa? Que solo es un tanque, es un buen mutante para apoyar mucho con dúos de respuesta, con otros dúos. Pero Manu, no tengo veloces. O Manu, tengo seres, pero no tengo muy poco oro, tengo seres, tengo pesadilla. Pues ok, se lo pueden ahorrar, pero... ¿Qué velocidad tiene Colmillo? Es la segunda velocidad más rápida del juego. Pero no me acuerdo cuál es. 12.5. O sea, es de los más rápidos. O sea, para que le ganen es muy difícil. Solamente le gana otro Borrasca. O un Carlinger. Y los de su misma velocidad. O sea, digo, perdón. Carlinger y Ceres. Porque Borrasca tiene su misma velocidad. O sea, es de lo más rápido. Pero solamente sirve de piñata. No es un mutante que digan... Ah, es Necro. Se baja un Zeus. No. Para bajarse un Zeus le toma 2 turnos. Le toma 2 turnos y bueno, ya te digo yo que en 2 turnos el Zeus te hace el ñiqui ñiqui. Te hace el ñiqui ñiqui el Zeus. Ok, necesito una etiqueta que quite 200.000 de daño. ¡Oh, Coffee Papu! Muchas gracias, Coffee, por ese 9.º mesazo como miembro del canal. ¡Qué grande, papu! 9 veces de inmortal. ¡Qué grande el moderador Coffee apoyando, pero a tope! Dice, yo me quedé pobre, ya me quedé pobre, con las de regalo de ayer, pero igual te dejo mi reto retoso. Gana 2 combates con los mutantes del rival anterior. Ok, chicos, nuevo reto de parte de Coffee. Que es verdad, el amigo se botó una locura total con las donaciones, las membresías de regalo de ayer. Así que, ok, para el siguiente combate tengo que llevar a Azimoth, Elidron y Spin Fury. Recuérdenme ese combo para el próximo combate. ¿Qué ganas de desperdiciar un orbe de velocidad level 5? Lo digo porque yo creo que le va una orbe level 4, level 3 velocidad, porque ese orbe yo creo que sirve a otro. ¿Qué? ¿El pibe del barrio? Y ese comentario por la cara. No entendí el pibe del barrio, la verdad. Discúlpame. Repítemelo. O repítemelo, no, o sea, un poco. No entendí. Hola Manu, giré en el reactor de Space War y me tocó la cena. ¡A la madre! ¡Qué suerte, Ezequiel! ¡Qué suerte! La verdad, ahí tienes a la cena una buena mutante, pues... Gratuita, se podría decir. ¿A poco sí, Tilín? Manu, estoy ahorrando oro para que el mutante que me... ¿Para qué mutante me dices o recomiendas si sale que compre? Es que eso depende, papu, pero obviamente... Pues obviamente un Urgan, la incursión del archivista ahorita, un Spin Fury... un asteroide Stahl, obviamente... Manu, hice 4.000 puntos. ¿Cuándo debo de abrir? Sebastián, lee el comentario fijado que está en el chat. Lee el comentario fijado que está en el chat. O sea, que literal es el video de cuándo abrir. De cuándo abrir. ¡Ey, bro! Ese Spin Fury, ¿cómo aguanta? Bueno,
más que el colmillo. No, pero aguanta. Manu, good night. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Manu, ¿cómo que mi compa con mutantes miércoles tiene 5.000 puntos Evo 40? Yo con Evo 38 y buenos mutantes tengo 3.000 puntos. A lo mejor porque tu pana es más constante o sabe qué rivales atacar. A veces el Evo no lo es todo. O no sé. O los mutantes. Pero obviamente los mutantes son algo importante. ¡Ojito, Ghost, papu! Muchas gracias por la donación, Ghost. Mi compadre, ajá, lo sabía. Tú eres espantaviejas. Oh. ¡Grande, Ghost! Ah, lo olvidaste. No, ¿y este rival qué es? Pero muchas gracias por los 5 soles, Ghost, y por activar la alerta, Ghost. Y bueno, esperemos recuerdes. Hagas el remember me. Esperemos recuerdes, papu, lo que no recuerdas. Ponte madre. Lo dije así para que nadie se ofenda o se enoja, para evitar conflictos, Manucito. Pero es que igual no se entendió, papu. ¿El Urgan ha venido alguna vez en el PP? Sí, de hecho ha venido varias veces en el PP, si no me equivoco. Manu, ¿me recomiendas comprar a la Ceres? Si no tienes ningún veloz en tu cuenta o te falta ella para el bingo de Amazonas, pues obviamente sí. Claro que sí. Claro que sí, recomienda. Manu, you are my sunshine. My only sunshine. Oh, I am the sunshine. Hola, Manu, ¿qué tal? French, bienvenido al directo. ¿Y el reto, Manu? A la madre. Es que no, es porque no hay un rival, Kofi. Es porque no hay un rival. Obviamente, cuando vuelva a salir ahorita un rival fuerte, no me olvidaré de llevar el combo de Azimoth, Elidron y Spin Fury. Pero es que claro, el reto vale contra estos Evos bajos. Manu, la guardiana con orbes de herida level 3 es una locura. ¡Guau! Me imagino que ¡buah! Con ese level 3 de herida en la nevera debe de pelear, pero brutal ahí en la nevera con los otros mutantes. Madre mía, ya me imagino. Manu, hoy me saqué a la cena y al archivista. ¿Qué horas me recomiendas? Bueno, papu, la cena es velocidad full daño y archivista es triple fortalecimiento con uno de vida. Ok, los rivales. Manu, ¿qué días haces directos? Intento hacer directo diario, papu, o sea, todas las noches. Solo que hay días que no puedo porque o se me va la electricidad, o se me va la electricidad, o se me va la electricidad, o se me va la electricidad. Manu, ¿qué nivel de Evo se recomendaría para intentar sacar el archivista? No importa el nivel de Evo, incluso si eres Evo 10, 11, mientras tengas tags, se puede. O sea, la verdad no hay recomendación de Evo, ahí es recomendación de tags. Manu, ¿cuál recomendación de tags? Que tengas tags. Literal, tú tienes tags y llegas a cualquier cosa que tú quieras. En el modo PvE. Y doble fortalecida es mucha más rota. ¡Buff! Efectivamente debe de ser meta. Manu, ¿tú crees que el mutante Dral pueda servir para un mutante de respuesta? No, la verdad no. Le hace falta mucho daño para eso. O sea, no está mal. O sea, está bien, pero no está fuerte. Está bien, pero no está fuerte. Manu, recuerda que a veces se te va la electricidad también. Sí, casi lo olvido. Casi lo olvido que la electricidad es un factor potente. Yo ya saqué dos archivistas. Es que dos hay que sacar por lo menos. De hecho, dos es lo recomendable porque un tercero no creo, porque en el meta actual más bien te exige dos archivistas y pues un veloz para llevarte que sea un Azimoth o un Scaramouch rival. Pero sí, dos hay que tener sí o sí. Dos. No, se me salió un Scaramouch. Yo no tengo luz. Manu, somos dos, siempre se va la electricidad. Es terrible, la verdad. Manu, si no tengo somos... Bueno, aunque en realidad esta semana no se ha ido mucho. Bueno, esta semana, literal, los últimos 3 días. Supongo que por Semana Santa o algo así por el estilo. Por cierto, Ghost. Es verdad, ya el Streamlabs reseteó las donaciones de... Porque ya empezó abril. Y ya el Papu Ghost con esa donación, pues se pone primero. Primero en top donaciones. Ok, 10 puntitos. Lo que pasa es que me voy percatando arriba en el cuadro del overlay. Ok. Por el cuadro del overlay. Manu, si no tengo somorfos buenos, un globo mono, ¿qué tan bueno sería? Sería horrible, papu. La verdad, para eso usa el conejito de Pascua que ahorita está.
Manu, iba a activar el super chat y no tengo Mercado Pago ni tarjeta de crédito. F, te lo debo. Nah, no te preocupes, Jesús Angulo. Ya muy pronto lo obtendrás o encontrarás una manera. Pero de resto no hay prisa. Uno siempre agradece cuando llega. Si es, si por ahora no se puede, tranquilito. Yo uso a Madre de Dragones y el Rabbit God. Manu, ¿para cuándo video haciendo Mewim? Bye. Muy pronto, yo creo. Aunque recuerdo que en Navidad ustedes me vieron hacer directo comiendo y haciendo Mewim a la vez. No sé por qué me decían eso. Manu, estás haciendo Mewim mientras comes. ¿Qué pro yo como? Manu, ¿cuándo un Brawl? Bueno, no estoy muy activo en el Brawl que digamos. De hecho, creo que ya tenía como 3 días seguidos que no sacaba los Star Drops diarios ni siquiera. Pero antes del directo, pues los saqué. Aunque me fue malísimo, madre mía. Ya no vuelvo a jugar más supervivencia. Manu, trata de ir más lento con los tags para que entren los 3 mutantes. Sí, ahí es error mío, la verdad, obviamente. Hasta mañana, Manu, a todos los que tengan directo y tengan buena noche. Que nadie se muera, buenas noches para ti también. ¿Cómo que haces Mewim? Bye. Y mañana, chicos, mañana van a tener video jugando con el mutante Mewim de Pascua. Ya el videito ya está hecho, ya está subido. Solamente pues falta es hacerle la miniatura, pero será el video de mañana. De mañaneta. Manu, una pregunta que... Una pregunta sería, bro. ¿Bulldozer o Buffalor? No sé qué es mejor. Es que son distintos. Uno es necro y uno es somorfo. Pero sería Buffalor. Buffalor sería el mejor. Manu, ¿por qué no puedo ponerle Forta a mi archivista? Es porque tienes que colocarle el orbe especial, papu. El básico, pues no puedes ponerle porque su habilidad es escudo. Entonces no puedes aumentar una habilidad que él no tiene. Y para eso es el orbe especial, para añadirle una habilidad extra que tú quieras. Buenas, Manu. ¿Qué tal, Jeffrey David? Bienvenido al directillo, Jeffrey. ¡Ojito, Jeffrey! ¡Tienes estrella de platino! ¡Oh, grande, Jeffrey! O sea, que justito has cumplido el año. Ojito, Jeffrey, muchas gracias, bro. Bueno, muchas gracias. No sé si has renovado o no, pero, o te tocó una de las de regalo. Pero tienes estrella de platino. ¡Qué grande, papu! ¿La miniatura serás tú haciendo Mewing o Nadota? Estaría interesante, pero a lo mejor coloque lo del mutante. O bueno, ya veremos. Lo que pasa es que no me saqué foto. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ahí está la alerta! ¡Jeffrey, papu! Muchas gracias por ese 12.º mesazo apoyando el canal. Ojito, tenemos nuevo miembro del canal con estrella de platino. Jeffrey, muchas gracias por apoyar el canal un año entero. Y renueva con la membresía inmortal. Chicos, coloquen esos GGs en el chat. Coloquen esos GGs en el chat porque el amigo Jeffrey ha alcanzado la estrella de platino. O sea que ya tiene el máximo power. Ya ha alcanzado el máximo power en el canal. Let's go. Let's go. Qué grande, Jeffrey. Gracias por ese año entero. Dice Manu, estrella de platino. Lamentablemente ya no jugaré. No, no había leído el mensaje. No, ¿cómo que ya no vas a jugar? No lo diga. No lo diga. ¿Se sabe algo de los próximos eventos del videojuego? No, papu. Todavía no se sabe nada. Hay una mínima filtración, pero nada confirmada, que dentro de 13 días el experiment que puede llegar es el que te da... Orión. Puede que llegue Orión. Pero de la nueva incursión no lo sabremos de aquí a 2 semanas y media. Las otras... Pues ya no hay otras, ¿no? Perdón, me salió un pequeño eructo, chico. Perdón. ¿Cuándo vuelve a salir Azimoth? Tristemente Azimoth. A no ser que metan una actualización para cómo obtenerlo de alguna forma con la ficha Mutensen. No lo volveremos a ver como dentro de 4 años. Así que tristemente Azimoth, yo diría que se olviden de él. Manu, el video me dice el viernes, pero ¿a qué hora? Soy de Argentina, ¿cómo? El video lo dice, papu, después de las 10 de la noche. O sea, no importa el país que estés, porque todos somos de Latinoamérica y casi la diferencia horaria no es mucha. Igualmente, si son las 10 de la noche en Venezuela, en Argentina serían 11 de la noche, por lo cual pues sería una hora más tarde de lo que yo digo, e incluso es mejor. Así que, pues, el 10 de la noche, no importa el país que tú estés. Hola, Manu, ¿cómo estás? No puedo entrar al juego desde que arrancó el evento del Mai, de Pascua, supongo. ¿Alguna recomendación? ¿Borrar memoria caché? ¿Usar VPN? ¿Cambiar el idioma de tu teléfono a inglés? ¿O contactar con el soporte del videojuego? Pero sí lo confirmó Cobojo. ¿Cómo que Cobojo? ¿Triad fortalecido sirve de algo, Manu?
No sé, muy específica. Supongo que sí, ¿no? El Orión para Evo bajo es bueno. Sí, para algunos. Para farmear algunos jefes, se podría decir. Para farmear algunos jefes. Ay, perdón. Pero bueno, la tosita. Era Evo bajo cuando salió la Simoth. Por cierto, chicos, queremos llegar a 2500 puntos. Disculpen, pero es que estamos en bucle. Y de 10 en 10 llegar a 12500. Ok, chicos, un rival. Ah, no, pero este me da 10 puntos. Me da 10 puntos. Coffee, todavía no haremos el reto porque, pues, este rival no me da puntos. O sea, vamos a buscar uno más fuerte, la verdad. Ojalá el próximo mutante de incursión dejen ridículas las Simoth. Sí, papu, pero no es la solución. Lo que necesitamos es un cambio de balance, es un nerf meta. Porque claro, si seguimos esperando a que saquen un mutante más fuerte que el que está más fuerte ahora mismo, el juego va a seguir en la basura. Y se van a seguir usando los mismos 5 mutantes y así consecutivamente. ¿Qué orbe me recomiendas para mi archivista? Triple fortalecimiento y un orbe de vida. Algunos mutantes en platino los tengo en la terraza, pero por su versión de platino. No, es que es God tener mutantes por decoración. O sea, hay unos que son muy increíbles. Manu, ¿gasto mis fichas Japot o las guardo para la oferta del Mutant Magnes? Guardarlas para el Mutant Magnes. Manu, ¿sabías que hay una nueva rareza de dragones en Dragon City? Se llama Mítico. Es una rareza de dragones categoría 10. No entendí ni madres, la verdad. Nada, mentira, supongo que se llama Mítico y la rareza de categoría 10 creo que es la categoría máxima del Dragon City, ¿no? Creo que es la categoría máxima del Dragon City, si no me equivoco. Lo que pasa es que Dragon City solamente después de 7 años lo retomé el año pasado, pero por un mes y lo dejé. Hice de todo y no anda, pero ya hablaste con el soporte. ¿Qué te dijo el soporte? Si ya hiciste todo, entonces, ¿qué te dijo el soporte? Hola Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal el Nico? Bienvenido al directo. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Con fe se viene un fuerte cambio de balance este mes. Bro, espere. No, igual yo voy a hacer un video en el cual vamos pero a reclamarle a tope a Celsius. O sea, esta semana van a tener un video donde vamos a exigir ya cambio de balances. Y la actualización que nos prometieron. Manu, ¿tú crees que si Kobojo sacara juguetes de los mutantes sería un éxito? Pero es que Kobojo ya no es dueño de NGG. Pero si fuera un éxito, si lo hubieran hecho en su momento, tal vez sí. Pero un éxito, bueno, eso no se puede deducir, pero estaría bueno que sacaran una línea de merch, la verdad. Yo opino que hay que darle un permaban a Simoth, bro, y el juego sería mejor. El juego sería mejor si hacen eso. Manu, confirmado que el paquete donde viene Reina Silvidra está book y en vez va a dar una reina parásita. No, Coffee, no invoques esa mala suerte. No lo diga. No lo diga. No, esa es 11 y la de los heroicos que siguen creciendo, lo más roto. Ah, ahora sí me perdí. Recuerdo que hace años cuando jugaba era más difícil predecir los mutantes de tu oponente en el PP. Ahora se sabe que si son 3 Cyber son 3 Azimoth y si son 3 Sables son Scaramouch. Es triste, pero no tanto por eso, sino que son los mismos. Reclamación con antorchas. La categoría máxima es 11 y se llaman heroicos. Ah, fino. Hoy es primero de abril, los mutantes iban a anunciar algo importante, ¿verdad, Celsius? Sí, chicos, hoy tenemos que esperar una... Hoy, porque bueno, ya aquí en Venezuela son las 12 y 34 de la noche. Hoy Celsius supuestamente hará un anuncio importante. Bueno, de hecho, vamos a revisar el post. Bueno, tampoco dicen anuncio importante, pero dijeron que tienen un anuncio para nosotros. Así que por fin espero. Bueno, obviamente los beta testers esperan que sea la hoja de ruta. Significa que otra vez, literal, van a pasar meses o un mes para que lleguen las actualizaciones. Que la verdad, madre mía, espero que no. Otros especulan que puede ser el anuncio, ya saben, del Mutant Genesis, que esperemos no sea así, porque literal la comunidad los lincharía. Pero que okay, ya les leo el mensaje. ¿Dónde está? ¿Cuándo fue esa publicación? Hace una semana, ¿no? Ya les digo. Ok. Ajá, dice aquí.
primero de abril del 2024. Dice así, reserva la fecha. Un anuncio épico que no te puedes perder en el día de, a riesgo de morder tus tentáculos. Ya, dice eso, o sea, dice de la forma más rara. Obviamente a lo mejor es la traducción que es malísima. Pero, ok, save the date. An epic announcement, not do this on the day. At the risk of biting your tentacles. Ok, sí, sí significa eso, sí significa eso. Y cuidado con el riesgo de que muerdan uno de tus tentáculos. Ok, chicos, ¿qué creen ustedes que anunciarán el primero de abril? ¿Qué creen que sean? Primero, hay tres cosas. Primero, yo digo que hay tres cosas. Obviamente lo del Mutant Genesis no creo que sea porque literal los fulminan. Primero, yo diría que van a sacar otra vez la hoja de ruta. O sea que la actualización se va a atrasar. Segundo, que por fin hay una fecha de la actualización y la van a dar allí. Tercero, no sé. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Que, o sea, con esa referencia. O a lo mejor van a meter una actualización. ¡Ah, ya sé! Puede ser la actualización. O sea, claro, ya esto es tener mucha fe. Pero iría con el primer punto que les dije. Con el segundo, perdón. Que sería que ya tienen fecha de meter la actualización. O que ese primer. O que hoy mismo. Tal vez metan la actualización. O metan el edificio. Metan el edificio de la ficha Mutenstein. No lo sé, porque literal dice algo de tentáculos. Algo de tentáculos, ya saben que tiene que ver con Mutenstein. Y Mutenstein, pues por la ficha Mutenstein. Que van a eliminar a la Simot por el Día del Niño. Ojalá, ojalá. Algo relacionado con el Dr. Mutenstein. Exacto, diría yo. Evento de tentáculos. O sea, de tentáculos, ¿no? No lo sé. Esa hoja de ruta ya se le pueden ir metiendo por las nalgas. Ya me tiene cansada. Es que es así. Manu, ¿con qué mejor duplicar la archivista tengo? Recién lo tengo. Con Mandrágora o Diableza. Digo yo. O otro doble mítico. Pero claro, si lo colocas con otro doble mítico legendario, es la misma posibilidad de que te toque ese legendario que el archivista. Manu, léeme arriba. No me hago ilusiones. Ya. No me hago ilusiones. ¿Por qué me pediste que leyera eso? Tentáculos, es igual a Buff a la Kraken. Explica eso del Mutenstein. ¿Cómo que del Mutenstein? Mutenstein es el personaje, el villano de las incursiones. ¿No lo has visto? ¿Anuncio del nuevo mutante de incursión? No, ellos nunca hacen anuncio del nuevo mutante de incursión. Bueno, o sea, sí hacen anuncios de la nueva incursión, pero no así mediante un anuncio especial, digo yo. El anterior a ese. No, hombre, Coffee Permaban. Manu, el primero de abril es el April Fool. Un día es que es como el día de los inocentes para los angloparlantes. Ah, yo sé qué es eso. Pero ya te digo yo que Celsius no se puede permitir un April Fool. Ay, pero, bro, si es eso, literal, los quemamos hasta decir ya. O sea, ahorita el juego no está para un April Fool. O sea. Por cierto, colóquenme un rival, por favor, chicos. Colóquenme un rival. Colóquenme un rival. Queremos llegar a 12.500 puntos, pero no hay rivales buenos. No mutante inspirado en Calamardo de Bob Esponja. Claro que sí. Mira Bob Esponja. Mira Clarinete. Anuncian la fecha del cierre de servidores. Ojalá. La Namaste se puede hibridar con otro mítico. O a lo mejor esa sirve para ocupar Mandrágora. ¿Cómo? Sí, la Namaste es legendaria, papu. O sea, la puedes multiplicar. Celsius, se la creyeron. Era un anuncio broma. No, no, Celsius ya te digo yo que para bromas no está. Será para que. Y por cierto, ¿por qué me dejaron en tan poquita vida los helidrones? Bueno, están muy graciosos con la respuesta últimamente, ¿no? ¿Cómo que el clarinete, mano? Vamos, Bob. Aquí no nos descubrirá Don Cangrejo. Menos Calamardo. El próximo mes todos con cara de payaso. Anuncian que Kobojo volverá. Ojalá.
Dios te escuche, Dios te escuche. Cobojo vuelve, amor vuelve. Pero sí, chicos, después del anuncio, vamos a ver qué es lo que nos van a decir hoy, supongo que después de las 10 de la mañana. Y ya de ahí, pues obviamente yo voy a intentar hacer un video para el martes, les recuerdo, el martes o el miércoles, depende, yo les aviso. Para que ya reclamemos ya el cambio de balances y la actualización, ya anuncian buff para la CIMOT. ¡No! Manu, ¿cómo que ya soy estrella platino? Claro que sí, Kike, claro que sí. Manu, ¿por qué no me sale un rival digno? Es que estamos peleando contra puros rivales de 10 en 10. Y queremos llegar a 12.500, pero de 10 en 10. Madre mía, no nos daría el tiempo. Boss, tiene el hidrón con velocidad level 5. De locos. De locos el rival. De locos. Potente el rival, chicos. Buenas noches, por cierto. Gracias a todos los que están dejando ese poderoso like. Y vamos a ver, seguimos combatiendo, seguimos curando. Y vamos a ello. Anuncian que van a retirar la bandeja de regalos permanente. Bro, literal, lo de la bandeja sí me molestó, bro. 2 años para reparar la bandeja de regalos y no duró ni 3 meses. No duró ni 3 meses la bandeja de regalos. Quedan 2 horas para que termine el torneo, madre mía, y todavía tenemos que darle a la cuenta secundaria. Que claro, en la cuenta secundaria podemos hacer más fácilmente el bug y ese tipo de cosas, pero lo ideal sería subir un poquito más. Al fin le dan un fondo exclusivo a lo de incursión, que no sean heroicos. No, no, es que el chiste de que sean mutantes de incursión es que sean heroicos, papu, porque ya literal no existen mutantes heroicos fuera de incursión. O sea, eso está bien, eso no tiene nada de malo, Locke. La verdad, bueno, cada quien tiene su opinión, pero es normal que todos sean de heroicos. No es porque literal no tengan ideas. Es que mutante de incursión es mutante heroico. Bandeja no dura nada. Efectivamente, bandeja no dura nada, bro. 2 años para repararla y no duró ni 3 meses. Anuncia que por fin van a nerfear el zombie, nana. Después llega el zombie y empieza a repartir one shots. Manu, yo dejé mi cuenta en 7000 puntos. Ya me aburrió el PvP. Los mismos mutantes son tediosos. Además, volví a viciarme en el Brawl Stars. Es cierto, nos encontramos con las mismas defensas a cada rato. Pero, bueno, es normal, ¿no? Pues después de todo, si hay una defensa que eso es fuerte, es fuerte. Pero que debemos llegar al oro directamente. Pero sí, el Brawl... Por cierto, el Brawl ahí... Hoy me metí y no había visto que habían sacado unas skins ahí acuáticas. Anuncian el permaban para todos, ojalá. Permaban para aquellos, esos evos 256.000 ahí. Esos evos 200.000. Permaban para todos, chicos. No, mentira, no, yo no tengo nada en contra de ellos. Anuncian reinicio de evo de 1 a todos. Uy, estaría eso increíble. Nada, obviamente eso no va a pasar, pero... Aunque no estaría tan increíble, la verdad. Lo de Celsius anuncia que el mutante más roto del juego es el zombie. El zombie deidad. Anuncian la eliminación del gen necro ya que nadie lo usa. Bro, literal, lo eliminan y nadie se daría cuenta. Anuncian que van a eliminar el gen necro y nadie se sorprendería. Nadie se sorprendería. ¿Ustedes qué creen? Sacan el primer mutante neutro. Sí, bro, ya deberían de sacar. Ya deberían de crear el gen del gen neutro ya. Manu, gasté 3 estrellas de platino para conseguir 2 zombies y les puse orbe level 6 en mi cuenta secundaria y siento que no me funciona. ¿Qué me falló? Es que... Te banearon. Es que ya valiste coche. ¿Qué es el gen necro? Está buena esa, que pregunten. ¿Pero qué es el gen necro, Manu? ¿Qué es? El anuncio. Permaban para el Manu por conspiraciones en contra de Celsius. Que lo hagan, chicos. Que lo hagan.
No le puso el crítico level 8, por eso no sirve el zombie, exacto. ¡Ey, bro! ¡Ya colóqueme un rival! ¡Ah, oh my goodness, chicos! Así va a estar complicado llegar a 12.500 puntos para el élite. ¡Démenlo! ¡Démenlo! Yo me daría de cuenta que yo uso el Heisal y el Guardiana. Nueva rareza de mutante con capacidad de hasta 10 orbes. Pero tú quieres tumbar el juego. Manu, vengo desde tiempo. ¿Cómo que vengo desde tiempo? ¿Sabes cuándo abro con 17.000? Mañana después de las 10 de la noche. Me encontré un Tengu full respuesta velocidad level 5 en el PP. Tengo miedo. Un Tengu con level 5 de velocidad y full respuesta a su mecha. Hasta un Spin Fury se lo baja de un golpe. Bueno, que el Spin Fury también caería en ese combate, pero cuidadito. Anuncian más premios para el Genesis junto con su salida oficial del Android. No. No lo diga. Manu estaba jugando PvP y me salió un enemigo full Azimuth con orbes full crítico. Hola. El rival cómo le tiene fe a los críticos. A la madre, ¿y este rival con clérigo oscuro? Clérigo oscuro, archivista y a mitad sin límites. Se nota que le sobra el oro. Porque cómo le gusta comprar mutante malo. Ok, oh, por fin un rival. Ah, no, pero este nada. No me da puntos. No me daba puntos. Manu, ¿es verdad que vendrá el bunker en el PvP? Ojalá. Ojalá, ¿se imaginan un bunker en el PvP? God. Aunque ya te digo yo que un bunker no cambia una cuenta, pero claro, para los que no lo tienen, sí, por el bingo. Celsius, la verdad, debería de hacer algo así. Y la verdad, que lo coloquen una vez, yo creo que no molestaría. No, o sea, no afecta nada en el videojuego. Ya que están hablando del Gen Necro, ¿cómo puedo sacar el zombie en oro? Con dos zombies de plata, papu. Pero los monogens, o mejor dicho, todas las hibridaciones en el videojuego no existe el 100%. Y los monogens son los más difíciles de todos de sacar. Así que pues te va a costar muchos intentos, pero lo mejor sería dos zombies de plata. Van a anunciar un anuncio. Ey, Celsius ha hecho eso antes. Manu, me olvidé del directo, perdón. Ah, no te preocupes, Damer, si ahora es lo que queda directo. Es final de temporada. Ahora es lo que queda de directo. Lo malo es que estamos en bucle y llevamos rato peleando contra rivales de 10 puntos. Queremos subir, pero es que no hay rivales. Fuera bueno que agregaran más habilidades. Sí, pero... hay que ver, habría que ver. Dicen por aquí, algo equilibrado para sacarle apenas uno de vida a la Azimuth, un Azeres que saque 1.000.000 de daño. Literal eso, que el Azeres contra Azimuth tenga un buff de bufiarse el daño 100 millones de veces, algo así. Manu, bota ese tal Kike Villa para que el Gen Necro, si el Escaramuch carrea a todos, casi todos los mutantes necromíticos, ¿sabes? ¿Qué? ¡Se viene nueva pantalla de carga, bro! Felicitaría a Celsius, le dijera wow, felicidades por tu primer año como empresa. Nuevas campañas no estarían mal. Bueno, es que ya para Celsius no, dar campañas es... No, prefieren donar un órgano ahí, vital. Tendrían que agregar más genes para poner más habilidades. Sería raro tener habilidades y no por gen por defecto. Sí, o sea, sí pueden, pero sería raro. Pero eso lo pueden incorporar una nueva habilidad con la incorporación del gen neutro. Pero claro, ¿qué habilidad tendría el gen neutro? Chicos? Y claro, y ya Celsius ahí puede hacer lo que le dé la gana. Sacar mutantes de otros genes con esa habilidad y así. Y pues sacar los orbes básicos y especiales. Muchas cosas pueden hacer, chicos. Pero es que Celsius, la verdad, como siempre, de vagos. Pero sí hay camino, 100%.
Que saquen un mutante con tu nombre en referencia a ti, mano. Bueno, ya eso es cuando el juego esté, la verdad, en un buen estado, ¿no? Anuncian laboratorios de mutosterona. Estaría bueno un edificio de esos. Uno solo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Ok, aquí voy a meter triple escaramouch. No vaya a ser que me sorprenda el rival. Porque ya este tiene bastante ego. Porque parece tener herederos ahí. Tiene full respuesta, ¿verdad? Lo sabía. Hijo del pico. Lo sabía, chicos. Éstasis contra todos, como en el Génesis. Éstasis, ¿qué es éstasis? Imagínate a alguien le había llevado puro gene monogénico en el PvP. El anuncio será que anunciarán la creación de orbes level 5 para el próximo año. Pero mamá. ¿El Elidrón hace cuánto tiempo salió? ¿Puede salir otra vez? Salió en julio, si no me equivoco. Julio del año pasado. Julio, ¿no? Y bueno, puede volver a salir un año después o un poquito antes. En los tiempos de Cobo era más God. Mucho más God, Pablo. Ey, bro, me están quitando menos 20, ¿eh? Porque tengo una defensa regaladísima. Yo estoy intentando subir de 10 en 10 y me quitan menos 20 por la cara. Así no se puede. Manu, ¿de dónde eres? De Venezuela. Por allá está lloviendo, soy de Uruguay. ¿Qué tal, Matías? Sí, soy de Venezuela y tú eres de Uruguay. God, ¿está lloviendo? No, la verdad, tenemos como meses de sequía. Manu, te iba a criticar porque me había salido una cena haciendo tu tag, pero luego al día siguiente se cambió al mutante del árbol. Celsius anda en Génesis y ya dejó el proyecto en GG. Sí, sí, no, eso es más que obvio. Eso yo lo sé literal desde hace como 2 años. Pero sí, sin querer había subido una cena, no me percaté. Me percaté fue haciendo un video de sus cuentas. y pues el Sakurabochi ya era cuestión de maxearlo lo más rápido posible. La habilidad del gen neutro es que de un golpe te desinstale el mutant. Éxtasis es lo que hace es anular la habilidad del mutante. Oh, no sabía. ¡Hola madre! Ey, no suena. No suena mal eso como habilidad, la verdad. Pero yo creo que sería la más rota, ¿no? Bueno, aunque no creo que algo le gane al fortalecimiento. Pero claro, imagínate inutilizar el fortalecimiento. ¡Otro Elidrón level 5! ¡Madre mía! La gente anda creativa. Anuncian el cierre de los servidores. Anuncian que los poderes serán usados como moneda en la nueva máquina. ¡Ey, God! Manu, ¿de qué parte de Venezuela eres? Sedoxea, ¿no? Soy del Zulia, papu. Pero aunque no estoy viviendo en el Zulia, estoy viviendo en otro estado del país. ¡Ay, por fin, chicos! Un rival que nos puede dar 100 puntos. La cuestión es, ¿le podremos ganar? Me saca bastante Evo. Supongo que le llevaré la típica de full respuesta. Pero aún así no nos confiemos. No nos confiemos. Pero creo que se puede ganar. Por fin, chicos, un rival que nos puede dar 100 puntos. Ya los leo. ¿Quién vendrá en el próximo PvP? Yo creo que sería 3.0. No, ya Enviro ya vino. Esperemos que no. Mano, recomendación de para el Autor Reactor. No armarlo. Técnicamente, no sé. Es que lo ideal para Autor Reactor sería velocidad full vida, algo así. O velocidad daño y vida. Hola, Manu. ¿Armo otro archivista? Sí. O le pongo el Orbe Forta level 5 al Rinotauro. Significa de básico. El que tú quieras, papu, el que uses más. Lo más probable es que uses más archivista. Pero igual con un level 4 está bien. No hay mucha diferencia del level 4 al level 5. Pero lo ideal sería en el que más se note, que sería archivista. O una habilidad que rompa los orbes del mutante rival, que no se puede usar en esa batalla. ¡Oh! Estaría got. Y chicos, ganamos contra el papu. Diferencia de Evo enorme. Y 100 puntos, por fin. Por fin empezamos a avanzar por el camino de los 100 puntos. Por favor, que no me paren de salir los rivales. Que no me paren de salir esos rivales. Ahí está. Porque tenemos que llegar a 12.500 puntos. 12.500 puntos hay que llegar. Hay que llegar. Anuncian habilidades pasivas a los mutantes. Bueno, es que ya otra habilidad extra, si no. Tal vez nuevas habilidades, pero habilidad, otra habilidad para los mutantes. Yo creo que no.
A no ser que sean habilidades tipo de arenas, pero ya eso sería con el nuevo modo PvP. Sí, directo para ver, para dejar la tristeza un poco. ¿Qué tal, amigo Midrax? Bienvenido. Y bueno, que se pase esa tristeza, papu. Toda tristeza se pasa es con distracciones, papu, con distracciones. Pero el Autonoractor sirve para usar el tag, ¿no? Sí, pero tendrías entonces que colocarle velocidad. Pero para eso te llevas una Star Trooper. Aunque el Autonoractor no está mal, pero preferible Star Trooper. Ahora veo la importancia del colmillo rabioso. Saco de boxeo. Sí, papu, contra diferencia de Evo. En realidad, contra cualquier combo. Mientras tú lleves un dúo de respuesta. Es que es el mejor. O no necesariamente dúo de respuesta. También un dúo galáctico. Dúo cyber. Depende. La habilidad pasiva de la Simot ganas automáticamente. Esa sería su pasiva. Hola Manu, ¿cada cuánto vienen los descuentos de Evo? Ni idea, Kelvin. Bueno, ni idea no. En realidad, antes venían cada 3 meses. Ahora, luego venían 2 meses y medio. Y ahora, al parecer, vienen cada mes. Mes y medio. Al parecer, ahora mismo es de mes a mes y medio. Ok, Josué. Supongo que le ganaría con triple escara, Mauch, ¿no? No le veo algo complicado con lo que él me sorprenda, a no ser que saque un Spin Fury. Pero no tenía algo complicado como suponía. Buenas noches, Manu. ¿Cuántos puntos para el bug del PvP? Pues lo mismo de siempre. O sea, los puntos. Supongo que lo mismo se maten. O sea, todo depende de tus puntos después de todo. O sea, rara la pregunta. ¿Qué habilidades? Pero cualquier cosa, amigo Sebastián, ahí tienes en el comentario fijado del chat el video del bug del PvP, o sea, de cuándo abrir, que es el mismo video de hace 3 semanas. Bueno, mi amigo se gastó su orbe de daño level 7 en su Fénix. Lo baneé de la vida. No. ¿Cómo le va a meter level 7 al Fénix? ¡Hola, madre! No me fijé que ese Asimo tiene... Digo... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Miren por lo que gano! Bro, ese heredero se guanchotea a mis Scaramouch. Madre mía, y gano por 4000 de daño. Locura total. Manu, el reto del coffee. Ay, bro, olvidé del reto del coffee. Permaban a coffee para que no se percate. Bueno, ok. Vamos a hacer el reto del coffee, la verdad. Ajá. Ahora tenemos que meter el mismo combo del rival. Ya perdí. Ya perdí entonces, porque sería pesadilla, Asimov y heredero. Pero puedo meter el heredero de absorción si quiero, creo. Y, ajá, vamos a hacer el reto de Coffee, ¿verdad? Vamos a ello, lo había olvidado, perdona, Coffee. Ay, Manu, ese mutante de ahora sirve para bingo, el del PvP. No recuerdo quién es, pero puedes buscarlo, ¿no? Pero ¿quién era, chicos? ¿Alguien me lo recuerda? Una habilidad que sea anular la habilidad base de un mutante. Por ejemplo, el heredero con absorción solo se anularía el Forta. Estaría genial, la verdad. Manu, me pasa que cuando dejo haciendo una hibridación salgo y vuelvo a entrar y el juego ya no está. Es porque tienes que hacer la hibridación e intentar que se aguarde el proceso. Haz un combate o haz otra cosa. Pero lo que pasa es que tú es porque pones la hibridación y te sales y no se guarda eso. Eso ha existido siempre en el videojuego. O eso mayormente pasa cuando tienes internet lenta o incluso por culpa del servidor. Así que... simplemente cuando hagas la hibridación, no te vayas del juego, haz un combate de campaña o de lo que sea, y ya ahí sigues. Y ya ahí tú sigues. Los mutantes que no sirven en la batalla le puedo poner puro debilitamiento. Guau, creo que pierdo el combate. Vamos a ver qué tal. Papara, papapa. Manu, ¿abriste el nuevo regalo de la página de...? Sí, yo vi el regalo, pero no lo he reclamado. No, bro, pero si le das crítico, más fácil pierdo. ¡Qué asco de videojuego, bro! ¡Qué asco de videojuego! Ah, pero gano. Está bien.
Soy Evo 49, mano. Voy para el Evo 50, cool. ¿Cómo sería agregar un nuevo gen? Pues el gen neutro. Pueden agregar. Pueden agregar el gen neutro. Que yo recuerde, eso no estaba antes. Bueno, papu, te lo digo yo que lo tengo jugando toda la vida el videojuego. Claro que has estado eso antes. Solo que obviamente no afecta al 1000% de las cuentas, pero como te digo, no es que afecta al 1000%, es cuando tienes internet lenta. Es cuando tienes internet lenta. Ok, 100 puntos, 100 puntitos. Ok, mi primo Lucas. Mi primo Lucas, supongo que full respuesta también. Y colmillo. Y etiqueta para su Asimoto. Vamos a ello. El gen sin gen. Mano, tengo 4300 puntos. ¿Sirve para el bug? Alejandro, mira el video del comentario fijado, que está ahí fijado, obviamente. Ahí está para ser el bug del PvP. ¿Y el mutante básico de gen neutro cuál sería, mano? ¿Cómo? ¿Y el mutante básico de gen neutro cuál sería, mano? ¿Cómo? Ah, ya, pero no hay necesidad de crear un mutante base, porque no creo que tendría un mutante base, la verdad. No creo que sea necesario, la verdad, un mutante base para ese gen. O sea, con el estado actual del videojuego. Aunque, pues si quieren hacer las cosas más completas, lo cual estaría bien, no estoy diciendo. Bro, en verdad el tag no se lo baja. Qué asco de tag, la verdad. Pero claro, me estás pidiendo algo que no existe, Pokénoob. Entonces, o sea, no te puedo responder esa pregunta. ¿Cuál sería? Pues supongo que uno nuevo. Manu, apenas voy a terminar el primer bingo. Todo por haber mejorado al máximo la máquina de hibridación. Es que es lo primero que hay que mejorar al máximo cuando uno crea una cuenta. A la madre. Lul, ¿vieron el rival ese que me apareció? Por la cara. Hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal el Johnson? O sea, que el rival anterior me quitó 20. No me lo creo que el rival anterior me haya quitado 20. ¿Qué tal el Johnson? ¿Cómo va todo? Tiempo sin verte, babu. Ah, no, me quito 20. Ok, ahí está el primo Lucas. Entonces, ay, bro, perdí el bug moris. Aquí está. Y vamos a ello. ¡Wow! Con un monogen que venga en incursión y que sea neutro estaría god. Pueden hacerlo. Un mutante con gen neutro no podría hibridarse, supongo, ya que se supone que la hibridación de dos genes diferentes. Exacto, pero es que pueden hacer muchas cosas. Como te digo, si pueden hacer una actualización completa, obviamente lo hacen desde base, que haya mutantes hibridables por su gen combinado. O sea, neutro sable, neutro tata. O sea, porque pueden, o sea, de que pueden. O sea, vean el ejemplo de Dragon City, vean el ejemplo de Monster Legend. Me pregunto cuándo arreglarán el bug de la bandeja de regalos. Guau, ya desde hace una semana y media ya dijeron que estaban trabajando en ello. Pero es verdad, como tú dices, me pregunto cuándo. ¿Cuándo sería? Dice, ya extrañaba verte en directo. Los últimos dos me los perdí por tema del trabajo. Nah, no te preocupes, papu. El trabajo es prioridad. La chamba, ante todo. Purum, purum. Ok, adiós el hidrón, ¿no? Ya ahí cayó, obvio. Y adiós pesadilla. 100 puntos, chicos, vamos, se puede. Se puede. Vamos rumbo al... Me dio 100, ¿no? Ok, y me vuelve a salir. Así que otra vez colmillo. Con doble respuestita. Vamos. Manu tenía 6 laboratorios y acabo de comprar 3. ¿Crees que 9 está bien? Sí, papu. Ya obviamente depende de tu nivel de cuenta, tu terraza y tu Evo. Se ve si hay que aumentar la cantidad, pero 9 está bien. No es lo mejor, pero como te digo, depende de tu cuenta. Los de Mojang chambean más que los de Celsius. Imagínate. Ya, así será el estado. Así será de loco. Le hacen cosquillas al colmillo rabioso. Sí, el colmillo rabioso, bueno, porque lo tengo full vida. Y pues como es mi dúo, es el tanque del combo de respuesta, aunque su Helidrón, pues ya por la diferencia de Evo.
Me equivoqué, era, metí un heredero en vez de Urgam. What? Me equivoqué, ya decía yo, porque el Elidrón ataca a mi heredero. Y cuando veo, tengo dos herederos, chicos. ¿Estamos dementes o qué? Me equivoqué, era Bug Maurice y metí el heredero. Por la cara. Por la cara, chicos. Manu, yo soy nivel 29 y tengo 16 laboratorios. Ando bien, papu, más que bien. Más bien, excedes la cantidad de laboratorios para tu nivel. Pero si tienes una buena terraza ya establecida de míticos y eso, pues entonces ya no está excedido. Manu, si tuvieras que elegir un mutante para jugar Furor vez de crítico, ¿cuál usarías? Ninguno, ¿no? O sea, no sé. Full crítico, yo creo que nadie. Chicos, ¿saben si el CEU viene en esta rotación? No, papu, no se sabe. Te toca esperar a que se cambie la rotación. Hola, Manu, ¿qué tal? Jonathan Sumair, bienvenido a la madre. Jonathan, ¿desde cuándo tenías la estrella de platino? O mi memoria es pésima, como siempre. 11.000 chicos. 11.000 puntos, chicos. Estamos a nada de 1.500 puntos para la liga. Así que aquí creo que es doble archivista. Solo esperemos deshacernos de su mutante sable. Que es Bug Maurice, al parecer. Ah, mi espalda. Hola, Manu, grande Jonathan, ¿cómo estamos? Ese Bug Maurice tiene mucha vida. El tag no va a dar ni de broma. Uf. A ver cómo ganamos esto. Yo creo que ya lo he perdido. Manu con dislexia y 2 horas de sueño. ¿Cuál dislexia? No me he equivocado en nada. Creo. El colmillo solo sirve de tanque veloz, ya que con ese daño y esa habilidad está bien XD. No, sí, literal, con esas cositas no haces nada. ¿Se puede ganar este combate? Ni de broma, ¿no? El Bug Maurice creo que me va a fulminar de un solo múltiple. Bueno, uno de mis archivistas aguantó. ¡Wow! El archivista remontó contra un sable. Bueno, esto me hace recordar cuando el archivista estaba roto. Y como siempre, el crítico me sale en el último turno. Cuando tienes demasiados laboratorios y no tienes buena terraza, te faltan los créditos. Lo digo por experiencia. Exacto, por eso lo digo. Exactamente por eso, Ghost. Porque te quedarías cortísimo de créditos. Vaya GG, chicos. El archivista remontó eso. Hola, Manu, paso a saludar. ¿Qué tal? Punkin, saluditos. Con 21 fichas, ¿crees que me saque el Zeus? Es que eso ya depende de tu suerte. Si no saco más con fichas reto. No, papu, nunca saque fichas de reactor con fichas reto. Porque con las mismas fichas reto tienes una receta para sacar fichas de reactor. Que obviamente te pide más productos, pero nunca. No se debe usar las fichas reto para eso. Buen combate, chicos. Buen combate. Este papu voy a confiar que tiene Urgans y ese tipo de cosas. Y voy a ir así. Procede a sacarme un Scaramouch. Ok. Nah, ya he ganado el combate. A la madre, busco medio millón de vida. Sí, tenía más de medio millón de vida. Manu, metiendo doble heredero y uno de Forta. ¿Cómo? Qué rico, Manu. Qué rico. GGX, ok. Estamos guarreando, chicos. Metimos triple Azimut, pero por la diferencia de Evo, se ameritaba. Y porque más o menos le adiviné lo que tenía. Bueno, intentaba adivinarle lo que tenía. Y fulminadito. ¡Qué guarro! ¡No! Ya me están juzgando. Por cierto, buenas noches, chicos. Gracias por el enorme apoyo, chicos. ¿Cómo se encuentran la noche de hoy, el final de temporada? Aprovechando que somos bastantes. Coméntenme con cuántos puntos están acabando la temporada. ¿Con cuántos puntos en el PvP están acabando esta temporada? Coméntenme, cracks. Cracksillos, coméntenme. Y me llevo 100 puntos. Ok. Y Nak. Bueno, obviamente debe tener full cabloides o Azimut con orbes de vida, ¿no? Nada, 100% no puedo ganarle. Ah, no, sí puedo ganarle. Qué humilde el rival.
Chicos, estamos a nada de llegar a los 100 likes. 8 likes y llegamos a los 100. Así que, si no han dejado su poderoso like, chicos, aparte de comentar los puntos como van en el PvP, dejen el poderoso like, chicos, para que lleguemos a los 100. Para que lleguemos a los 100. Literal, estamos a 8 likes. Muy bien. Es Quique Villa, 7000 puntos. Quique Villa, no estabas durmiendo. Lauder, 20000 puntos. Benjamin hizo 13000 puntos. 8000 puntos. ¿Cómo que 8000? 8000 puntos, supongo, nada más. No, mentira, estoy troleando. 1000 puntos, ¿cómo que 1000 puntos? 727000, a la madre, ya iré. El farmeo potente. 240000 de chill, ¿cómo que de chill, Barbie? Perma, van. 800 puntos, ah, madre. 80000 y aburrimiento, hijos de su madre. La humildad se fue de sabático. Eric Medina, 3700 humildemente. César, 3500. 10900 el amigo Josué, ojo, le fue bien. 4600 en Evo 35. God. Manu, ¿me recomiendas meterle full respuesta a mi archivista? No. 10000 en la cuenta secundaria y 3000 en la cuenta principal. Ay, qué rarete eso, ¿no? Rarete eso. Que casi siempre debería de ser al revés, ¿no? Aunque así andaba yo en los primeros días de temporada. Dije que un rato. Ah, ok. 4700, creo que si llego a los 5000 si le doy un ratito. Grande Anderson. 8900 el amigo el Pepe. Manzana, 92000 puntos. El amigo Ezequiel, 4000 puntos en Evo 28. Más bien le echaste ganitas, papu. En ese Evo es demasiado difícil agarrar puntos. Porque ya de por sí te sacan diferencia de Evo y te sacan la diferencia de estrellas. Es complicado a ese Evo. Por cierto, muchas gracias. Llegamos a esos 100 likes. Los agradezco enormemente, chicos. Gracias por el apoyo y ay, me da 10. Uy, me da 10. Ok, vamos a poner por Fortra. Bueno, vamos, ya que podemos derrotarle fácilmente, vamos a aprovechar y atacarlo. Eric dice, ojalá llegue el reactor de Team Soldiers para ganar 800 de oro y compramos a la Drusela. God, papu. ¿Qué mutante te da 800 de oro? O sea, ¿qué línea de bingo? No recuerdo. Porque si es George Washington es más oro, ¿no? O es con el Cybercroc, no recuerdo. Me voy a dormir, espero mi beso, buenas noches, buenos días por MD. Barbie, disculpa, tenemos días sin hablar. Muy pronto cuando ya me ponga el día con todo, que lo más probable sea a partir del miércoles, ya me pongo, pero a estar a full. Y dale, Barbie, buenas nochecitas y gracias por estar presente. Es que Manu me unía al lado oscuro. Sin derechos, no. Manu, un amigo me está vendiendo una cuenta Evo 378 por $40. ¿Está barata o es cara? Está cara. Pero bueno, o sea, es que depende, papu. Nunca va a haber un precio. Él te está dando el precio mínimo por el valor que él tiene. Pero ahorita una cuenta de NGG, madre mía. Más baratas no pueden estar. O sea, literal, una cuenta de Evo 378, no sé. Hasta de $15 no debería de pasar. Ni de $15 debería de pasar. Pero es porque el juego, bueno, ya saben, está tieso, mucho farmeo, hacks. Así que barata no está. Barata no está, pero como te digo, nunca se va a encontrar un valor. Uy, a la madre, perdón, ataqué a alguien con Evo alto. Y directa, bueno. No me fijé en el Evo del rival, no me fijé en el Evo del rival. Vámonos para la madre. Entonces, como ya sabemos que tiene, llama triple Asimot, ¿le aguanta la respuesta? No, ¿verdad? No, yo creo que no le aguanta la respuesta ni de broma. Así que metemos doble llama Sensei y Sierra Metrodrón. ¿Dónde está Sierra Metrodrón? O metemos Sierra Metrodrón, Leviatán y una llama Sensei. Vamos a ir así a ver qué tal. Ya me sale humo, qué rico. El gladiador. Ah, ya. Manu, ¿para qué tantos laboratorios? Porque los laboratorios médicos te dan los mediquí medianos y los mediquí medianos son para farmear en el agujero negro. Del agujero negro tú sacas orbes, las fichas Japot, fichas de reactor, orbes, estrellas, más mediquí. Sacas de todo, papu. Sacas de todillo. Ok, tú ahora. ¿Cuánto saca mi Sierra Metrodrón? Ah, tendré que usar la etiqueta. Y me equivoqué de ataque, por cierto.
pero no importa, la etiqueta me ayudó. Me equivoqué. 14.600 y todavía subiendo. Grande el Kevin. Aunque ya estás en élite, Kevin. La verdad, ya no ni deberías de subir, digo yo. Manu, volví después de meses al Mutants. ¿Qué pasó con los días comensales? ¿Cómo que qué pasó con los días comensales? Ahí están. Yo creo que el precio de la cuenta de NGG depende de los mutantes que tiene. Obviamente, los mutantes es lo que le daría el valor. Porque el Evo ahorita, la verdad, da mucho igual. Pero serían los mutantes. Y aún así... Igual los precios están tiesos. Igual tampoco me meto en ese tipo de cositas. Siéntame en el trozón. Nunca supe cómo se escribía. 100 puntitos, chicos. Ok. Hoy Juan José decidió cambiarse la defensa. Ya no quiso guarrear con el triple Urgan. Pensé que había metido mutantes un poco más veloces, pero no metí lentos. Ok, bueno, tristemente no, con la diferencia de Evo no puedo derrotarle ese combo. Logan tendrá triple borrasca. ¿Tendrá triple borrasca, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Bro, la gente es guarra en el último día de temporada. Bueno, no importa. La verdad, o sea, no es que es guarra. Estamos en... Los días estamos en bajos puntos. Qué locura, ¿no? Triple llama. El gen necro está más tieso que mi tío que se fue y nunca volvió. Manu, saqué dos rinotauros en Platino Orbe. Papu, ¿cómo que no sabes armar un rinotauro y te sacaste dos? Forta vida es la única combinación del rinotauro. ¿Cuándo abro con 5.000 puntos? Robert, tienes el mensaje, el link del video en el comentario fijado. Manu, mañana tengo clases y no tengo sueño. ¿Qué me recomiendas? Bueno, no lo sé, papu. Intenta dormir. Está raro el triple borrasca. Estaba muy raro el triple borrasca. Ok, pero... Ay, ahora de tener un bucle, de no tener rivales, ahora a un bucle de rivales super altos. Buenas noches, Manu. Una pregunta. ¿Hay una app para aumentar la velocidad del juego para el PvP? Sí, pero eso es hackear el videojuego, técnicamente. Es una aplicación que te hackea el videojuego. De hecho, me estás pidiendo que hackee el videojuego. Ya. Tienes videos igualmente en YouTube, la verdad, o sea, pero no en mi canal. Bueno, saludos, ¿qué tal? José Luis. Bueno, en realidad nunca he visto si hay videos, pero deberían de haber videos. Igualmente en grupos de Facebook te explican. La de Vladimir es buena para dormir. Vladimir. Perdonen, al parecer el Manu ya le está pegando el sueño, que está atacando rivales fuertes, pero... Ojito, me sirvió para que me saliera alguien que me puede dar 100 puntos, aunque parece que no me los va a dar por el nivel de fama. No me los va a dar, ¿verdad? Creo que no. ¿Qué tal, José? Manu, llegué a 15.390 puntos. Hasta ahí lo dejo. Estaba jugando PvP mientras miré tu directo en la TV, Manu. ¡Wow! Saludito, bro. Qué bueno, papu. Apoyando. Manu, anda, duerme. No, todavía falta para el final de temporada, papu. Todavía falta cuánto, chicos. Apenas son la 1:30 de la madrugada. Todavía falta 1 hora y media para que finalice la temporada en el PvP. Así que todavía tenemos tiempo para subir de sobra. Bueno, de sobra, pero... Pero si seguimos en este bucle todo raro... Pues nos va a tocar gastar varios millones de créditos. Igualmente, chicos, cualquier cosa dentro de un ratito. A lo mejor me iré a calentar un cafecito. Que ya yo temprano antes del directo hice café. Pues para tener para el directo y a lo mejor ahorita dentro de un rato hoy iría a calentar un poco más de café que ya se me gastó la tacita que tenía aquí. Pero igual voy a tomar un poco de agua. ¿A poco me voy a deshidratar? Así que... Tomamos el poquito de agua. ¡Ajá! Este rival. Pesadilla Azimuth doble sable. Doble llama Sensei, aunque con la diferencia de Evo no sé qué tan seguro sea. Y supongo que Senna. Vamos a ver qué tal.
Manu, puedes saludar a mi gatito Ross. Saludito para el miau, 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 Ross. Manu, ¿cómo es el sistema para que te den más 100? Me toca de voz alto y solamente le saco 10. Es que a lo mejor no son tan altos como tú crees. O no tienen el nivel, o literal su nivel de fama es demasiado bajo. Que eso influye tristemente en este juego. Espero no haberme traído una etiqueta muy baja que digamos. Bro, quedó a 21.000 de vida. Ay, podía haber ganado el combate. O sea, su Azimuth está a level alto. Ok, vamos a ver si podemos encontrar otra vez al rival. Es un Azimuth tipo Evo. Su Azimuth es Evo 800. Lo tiene infiltrado allí. Poco se habla de que el tag que se usó Manu era una Mimi buenas curvas. Manu, llegué a 22.000 puntos. Para el mutante espero hasta la noche. No, ya después del mediodía supongo que puedes abrir. Mañana después del mediodía. Bueno, hoy, porque ya es hoy, pero después del mediodía. Pero te recomiendo por la tardecita, pero igual ya después del mediodía es de sobra. En esta temporada me quedé hasta los 100.000 puntos. No sé si con esos puntos puedo abrir el PP el mismo día. Papu, literal, 100.000 puntos te dice que estás en inmortal. Eso tú te fijas. O sea, si tú te fijas que estás en inmortal, o sea, significa que puedes abrir el mismo día. O sea, eso tienes que verlo tú. Y inmortal está en 90.000, si no me equivoco. Inmortal está en 92.000. O sea, si estás en 100.000, tienes que tener el logo inmortal. Y si tienes el logo inmortal, significa que lo puedes abrir el mismo día, papu. O sea, pero mejor dicho, al instante. Manu, ¿te gustan los fideos instantáneos o los ramens instantáneos? La verdad, no he probado nunca. Nunca. No he probado nunca ramens instantáneos o fideos instantáneos. Nunca. A lo mejor fideos instantáneos. No, nunca, creo yo sepa. No he probado nunca eso, en verdad. En Venezuela no es muy común eso. Sí los ves, pero no es como que algo que un venezolano quiera probar. Algún día, eso sí, algún día sí lo haré. ¿Qué era lo que le llevé, chicos, a este rival? Ah, ya sé. La doble llama sensei. Pero tenía que llevar un veloz para deshacerme de su Azimuth. Vamos a ir así. Y así. Manu, ¿en cuántos puntos está élite? Está en 12.500. Manu, ya yo estoy en 143.000. A esperar el reinicio con una calecita. Estos días sufrí banda con Azimuth, aunque le agarré la mano con Ceres y doble Scaramouch. God combo. God combo. Aunque cuando tienen un orbe de vida se sufre. Ok, etiqueta directamente a ti. Ya llegué a 9.300, hasta ahí lo voy a dejar. Dale, hasta ahí está bien. Ya con eso, si quieres solamente el oro, abres mañana después de las 10 de la noche. O si ya quieres el mutante, 2 o 3 días después. Bueno, luego, ¿cuándo abro con 3.000 puntos? Técnicamente el último día de la siguiente temporada, Rogelio. Igualmente ahí en el comentario fijado tienes un video de cuándo abrir según su cantidad de puntos. Uy, perdón. Ay. Uy, crítico. Siempre al final del turno. ¿Qué recomiendas para enfrentar el héroe de respuesta, Garzombie de respuesta y Spin con 30 levels de diferencia? Si no tengo Scaramouch. Es que Scaramouch igual no serviría en ese combate. Pues lo ideal sería un... con 30 niveles de diferencia. Es poquito, la verdad. Pero depende de tu nivel, ¿no? Pero igual sería poquito, si es en total. Ese se ganaría más que todo con... tal vez doble archivista. Y una etiqueta directa al heredero. Pero el doble archivista, un archivista se va a tanquear a un... a no ser que lleves pesadilla viviente y que la pesadilla viviente se lleve el primer golpe de... del... ah, no, porque si no perdería el turno. Sí, puedes llevarte eso. Pesadilla, doble archivista. Pesadilla le vas pegando un individuo al Spin Fury. El Spin Fury se va a bajar a la pesadilla. O por el debilitamiento no se la baja. Vuelve a atacar Spin Fury y bueno, se lleva la pesadilla. O si no, le pega un golpe al archivista. Luego con el archivista que tienes a buena vida le pega... con los dos con el primer archivista múltiple de etiqueta al heredero y el otro archivista otro múltiple para bajarte el Spin Fury y ya quedarían dos archivistas contra Garzombie. Ok, Valentino, no recuerdo que tenía. Vamos así. Acabo de tirar un tag y era un Autonoractor. ¿Cómo que Autonoractor? Mano, tengo 732.000 puntos. ¿Cuándo abro? El 31 de diciembre, vamos. Recomendadísimo.
Mi defensa es archivista Sakurabochi. Ah, Sakurabochi. Y Tengu. ¿Cómo que Tengu? Tengu, supongo. Tengu. Evo 32. ¿Estaría bien o cambio? Es que si ya tienes archivista, ¿de qué te sirve tener Sakurabochi, papu? O sea, no tenías por qué comprarte el Sakurabochi, papu. Pero está bien. Bueno, obviamente puede mejorar. Es que los otros dos mutantes que tienes de defensa, si ya tienes archivista, no te sirven de nada, ¿me entiendes? O sea, para eso te pones triple archivista en vez de archivista Sakurabochi Tengu. Para eso te pones triple archivista. ¿Spin Fury es God para PvP? Spin Fury es bueno. Actual, aunque ahorita está muy nerfeadito, pero es muy útil. O sea, es de los mejores veloces y de los mejores cyber. ¿Será que vuelve la Simot en 1 o 2 años? No, volverá como en 4 años por rotaciones. O sea, lo que te toca esperar que Celsius meta una actualización para obtenerlo. Y 100 puntitos. Ok, chicos, estamos cerca de los 12.000. Deben un minuto, voy al baño rapidito. Ay, se me cayó la tapa del agua. La tapa de la botella. Volví, papus. Estaba en el baño. Ok, la música no está alta, ¿no? Ay, ay, mano, me acaba de salir el Autonoractor en el Jackpot en un giro gratis. ¡Ah, su fecha! ¡Qué suerte! ¿Será que saco el Fénix o el Mutante 1600? Bueno, obviamente ninguno de los dos mutantes sirve para luchar. Supongo que lo quieres por colección. Y si lo quieres por colección, pues ya sería el que tú gustes. Igualmente, amigo Rogelio, subí video de qué mutante sacar de esa sala. La recomendación de toda la sala entera la subí el video hace 2 días. Matemáticas. Manu, ¿de dónde eres? ¿Qué tal, John Gómez? Soy de Venezuela, papu. Tristemente. Nope. Ok. Doble llama sensei y pesadilla para este combate. Y etiqueta para su galáctico. Ah, es Zeus su galáctico. Ok, Zeus lo puedo ignorar el primer turno. Supongo que hago un múltiple. O hago múltiple y me bajo el Zeus. Vamos a ver, vamos a bajarnos el Zeus. Vamos a ver qué tal. Yo cambié el Fénix ya que no lo tenía. Y el exclusivo no me cambiaba mucho. Bueno, es que el exclusivo es nuevo, o sea, tampoco lo tendrías. Pero ya por eso te digo, ya es por gustos. La verdad, Manuelita está en 12.700. Bien. ¿Conviene comprar fichas si ya completé las misiones e intercambié por el conejo? Pues si ya, si tienes en mente que vas a cambiar, pues sí, papu. Porque si ya no hay otra forma. Y si ya reclamaste la de la página. Pero sí, sería obvio. Pero si tú quieres obtener otro mutante, porque tú quieres. ¡A la madre! ¡No me lo pude bajar! ¡No! Perdí. Ay, me distraje, chicos, me distraje. Bueno, no me distraje, o sea, no me esperaba. No esperaba. Hijo de su madre, bro. Hijo de su madre, me ganó. Pues lo cambio. Aquí está. Es que no me esperaba eso. Ok, ¿quién sería el tercer mejor mutante para este combate? Un anomaly no. Necesito un tercer mutante de múltiple que le aguante un golpe a ese Zeus. El Asimote de Forta.
No, no le aguanta el golpe. Ese Zeus debe pegar como casi 200. Aunque tenía vida. Aunque ahora que lo pienso tenía orbe de vida y algo así extraño. Vamos a testear si la aguanto. Igualmente, si la aguanto, esto se gana sin tag. Me equivoqué de Azimoth, ¿verdad? Bueno, y le sale crítico. No me equivoqué de Azimoth, creo. No me equivoqué de Azimoth, pero me ha troleado que le ha salido crítico. Madre mía, mi suerte, chicos. Madre mía, mi suerte. Madre mía, mi suerte. No llevo una tercera llama sensei, porque si no lo han notado, mi tercera llama sensei tiene escudo. Tiene escudo. Y pues sujará todo mi velocidad y me ganarían en velocidad. Entonces vengo yo, hago esto y ¡prac! Y sigue estando potente el Daratomis. No, es que sí, lo que pasa es que está muy opacado, pero es muy difícil de enfrentar de vez en cuando. Mano, ¿qué mutante va a venir en el reactor? No se sabe, papu. Si no, ya yo les hubiera avisado. No, tristemente nos toca esperar hasta que cambien. Hola, Manucito, ¿qué tal? Brion con la arcilla, bienvenido. Bienvenido, papu. Manu, no sé si esté bien, pero un amigo de Evo 30.000 me está ayudando para conseguir coins para poder subir en el descuento 80% por llegar a Evo 1.000. Cool, papu. No entiendo si está bien, ¿no? Ya es algo que tú, o sea, que es algo que tú estás haciendo y te están ayudando. No tiene nada de malo, digo yo. O sea, si te refieres al tema de que estás farmeando monedas, bueno, técnicamente ahorita la mitad del videojuego es farmeo. Así que pues no hay nada que cuestionar, tristemente. ¿Llama sensei de escudo sirve? Sí, papu, sí sirve. No es la mejor o sé, pero sí sirve. 100 puntitos, ok. ¿Y esta diferencia de Evo? ¿Qué quieren? ¿Que me quieren pero dar con todo? Manu, ¿cómo hago para que se me ponga estrella en el chat? Siendo miembro del canal, Fabrien. La estrella es para los miembros del canal. La estrella significa el tiempo que tienen como siendo miembro del canal. Estrella de bronce es cuando es un mes, o sea, nuevos. Luego está la estrella de plata, que es de 2 a 5 meses. Y estrella de oro de 6 a 11 meses. Estrella de platino de un año a casi 2 años. Y ya 2 años es el logo inmortal. A ver. Es siendo miembro del canal, la estrellita. El Papetomis está bien roto. El conejo para defensa sirve. Depende, papu. Depende de tu nivel de cuenta. Depende de tu nivel de cuenta. Pero si es lo mejor de las cosas, de lo mejor que tienes, pues lo colocas. Buenas noches, por cierto. Si sale un mutante que sí quiero en este PvP, regalo 5 membresías, Manu. Esperemos entonces, esperemos. Esperemos. Banda, ¿cuándo puedo abrir con 500 puntos en el PvP? Madre mía, te toca abrir, pero en el 2050. Te toca abrir, pero en el 2050. Manu, soy Evo 24 y solamente tengo 3 Gloovers Oros y el Orictalagus. Ya no sé cómo mejorar mi cuenta. Papu, la terraza, o sea, tu cuenta ahora, la forma de mejorar es que tu terraza esté buena y te dé créditos para en el siguiente descuento llegar al Evo 30. Así que ponte a mejorar tu terraza y ahorrar recursos. O sea, a lo mejor no es que sepas mejorar, es que ya ahora te falta el nivel de Evo. Pero a lo mejor te falta mejorar tu terraza, papu. Pero ya a ti el siguiente paso para avanzar es llegar al Evo 30. Si no, vas a estar estancado. Y es normal, es al Evo 30 que puedes hacer los platinos y allí puedes hacer PvP con normalidad de cierta manera. Así que tu siguiente paso es llegar al Evo 30, papu. No lo ataco. Para eso ataco a alguien un poco más fácil, ¿no? Para. Ojalá salga algo bueno para PvP. Exacto, Brian. Esperemos, recemos. Mano, el colmillo rabioso vale la pena. Sí, papu. Más que todo para quien le sobre el oro. Porque la verdad, no te cambia la cuenta el mutante. Pero es un mutante que solo viene a dinero real. Y primera vez lo vamos a ver por oro. Pero ya te digo yo que no es que te revolucione la cuenta. Pero sí está, es bueno, sí es bueno. Pero no te cambia la cuenta. Así que si no te sobra el oro, pues no lo compras. Sí funciona el bug con 3.000, sí, pero te tocaría abrir el último día, técnicamente.
Pinche bucle. Y todavía nos falta la cuenta secundaria, bro. Disculpen que el PvP este, el directo de este PvP final de temporada sea tanto bucle, pero el que hijo de su madre. Qué temporada tan chota. Manu, para generar coins en Evo bajo, ¿qué es mejor? ¿Sacar más mutantes? Tengo el archivista castigo. Pues obviamente sacar mutantes, papu, porque los créditos te los da la terraza. Y obviamente mientras más mutantes, más créditos produces. Para eso hay que colocar, para eso en todos mis videos subcuentas. Por eso siempre digo lo de las zonas míticas, papu. Sí, sí, me lo voy a comprar. Seguro, Roddy. Obviamente, más que todo el colmillo se recomienda en cuentas de nivel alto. Manu, ¿cuándo puedo abrir el PP con 2000 puntos? No, con 2000 no se puede hacer el bug, con 2000 no. Te recomiendo iniciar la nueva temporada y hacer más puntos. Vendí a mi cena por equivocación. No, Roger, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue? Valió cochi la cena, chicos. Valió cochi la cena de Rogelio. Y no la cena de la comida nocturna. O de tarde, ¿no? Sino la cena de su NGG. Ok, rival alto. Porfa, dame puntos. Aunque hay que ver que si me los da, porque, ok. Me lo puede dar en realidad. ¿Qué tiene de defensa? El hidrón Azimoth y un doble sable. Oseus Spin Azimoth. No, no, no. Vamos a confiar. Así. Vamos a ir así. Y sí, era Lidrón Azimoth y un doble sable. Aquí hay que bajarse al... vamos a ver los orbes. Uy, tan complicaditos. Pero sería el escaramaucho. Manu, si va a hacer un video jugando con Colmillo Rabioso, a lo mejor le haga un video. Lo más probable es que le haga un video porque yo sé que muchos están dudando, pues, si comprarlo o no. Porque, y, pues, pero sí, sí, yo creo que va a tocar hacerle videito. Va a tocar hacerle videito sí o sí. Pero obviamente cuando ya yo confirme la fecha en el que va a venir. O sea, que sería... Que sería, pues, ¿qué? Porque viene en dentro de 2 semanas. Falta mucho, pero sí, haré video jugando con ese papu. A ver, ya te digo cuándo fue la... Yo jugué con Colmillo hace poco, se podría decir, ¿no? Ey, me dio 10 puntos, no, robo. A ver, ok. ¿Cuándo jugué con...? Hace 6 meses jugué con Colmillo. Hace 6 meses. Bueno, tampoco es relativamente nuevo, pero es lo último en el que estuvo. Y de ahí no ha sido modificado. Sí, hace 6 meses jugué con Colmillo Rabioso. Así que lo más probable es que sí le haga un video. Ok, este rival me dio 10 puntos. Una lástima. Pensé que la verdad me daría buenos puntos. Nos toca seguir subiendo de 10 en 10. Necesito créditos y vendí congelado sin darme cuenta de la cena. No, papu, pero no importa los mutantes que tú vendas. Obviamente si lo necesitas con urgencia, pero siempre es la terraza. Porque hay que mejorar la cuenta. Te recomiendo ver mi video sub cuenta para saber cómo poner... Que es todo full mítica, la verdad. Yo me tatúo lo que diga. Zombigot para siempre. Que diga Zombigot para siempre. Hola, Manu. ¿Qué tal, Mateo Castro? Bienvenido al directo, papu. ¿Cómo estás? Dice, ¿recomiendas el pack de 3.400 de oro que trae el colmillo rabioso? Ya lo he dicho. Bueno, de hecho, llegaste cuando justo estábamos hablando de eso. Si te sobra el oro, sí. Si te sobra el oro, sí. Si no te sobra el oro y ya tienes un veloz que te ayude en tu cuenta, no, ahórrate el oro. O sea, no es que el colmillo sea malo, no, no es nada malo, pero tampoco es que sea trascendental en una cuenta. Pero, igualmente, es un mutante que solo ha venido, solo ha existido y ha llegado al juego por dinero real. Primera vez que lo vamos a ver por oro después de 3 años y algo. Obviamente hay que comprarlo sí o sí. Pero si no tienes mucho oro... El mutante después de todo no es un cambiacuentas. Así que tampoco es una exageración no comprarlo. Hola, Maru, ¿qué me recomiendas en el Anomaly? Bueno, Willy, depende de tu nivel de cuenta. Pero ahorita mismo el Anomaly, la mejor es la de
Forta Forta Ataque. Aunque conociendo Scaramouch, a lo mejor te va a tocar poner Forta Forta Vida, pero Forta Forta Ataque sería la mejor. Uy, pero bueno. Bueno, chicos, pero bueno. Pero bueno, hoy estamos contra pura diferencia de Vuelto. Mis créditos se quieren ir de sabático. Shaumanu, a dormir hasta el último día para el oro. Dale, Lucas, descansa, papu. Manu, me sirve en términos de colección, por eso. Ah, bueno, no, papu, ya eso lo decides tú. Ya eso lo sabes tú. La verdad. Pero, pues, por colección, como te he dicho, es un mutante que lo vas a ver primera vez que se ve por oro. Primera vez que lo vas a ver por orillo. Ah, bueno, nuestros créditos están llorando por dentro. Nuestros créditos están llorando por dentro. ¿Me recomiendas acabar la incursión? Pues sí. Para babam pam. O sea, ya igual tú debes de saber cuáles son las recompensas de la incursión. Y ahí tú ves si vale la pena. O sea, si ya pagaste eso, pues sí. Después de todo, solamente gastas tickets. Si ya pagaste la entrada, lo único que te cuesta son tickets. Y obviamente un tag diario. Pero supongo que si ya la pagaste y ya hiciste todo eso, pues trata de completarla. Ojalá saquen un necro más roto que Asimod. Ojalá, papu, ojalá. Ojalá. Los necros que no existen en el meta. ¡Ah! ¡Pinche bucle! ¡Pinche bucle ahora de rivales altos! Ahora de rivales altos. ¿Cuál es mejor? ¿El pack de colmillo o el mutante mensual? Es que Brian, hijo de tu madre, mírate mis videos, hijo de tu madre, hijo de tu madre, mírate mis videos, que la semana esta inicial subí análisis del no mutante mensual. Hoy subí video jugando con no mutante mensual. Hijo de tu madre. Pues tu madre. Ok. Voy en el combate 228 a la incursión, pero el crédito no me ayuda. El crédito no te ayuda. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el crédito, papu? Hola, Manu, ¿qué tal? Leo Domínguez, bienvenido. ¿Qué tiene que ver el crédito, papu? O sea, por curiosidad, porque obviamente una batalla te pide tickets y los tags se recargan con el tiempo. Que tienen que ver los créditos. Por curiosidad, porque no se me pasa por la mente. ¡Kevincito! Muchas gracias por ese 11º mesazo como miembro del canal, apoyando. Grande, 11 meses, papu, ya casi el año. Créditos para comprar tickets, pero Rogelio, sabes que el videojuego se recarga automáticamente los tickets, ¿no? Cada 2 horas y media tienes los 50 tickets. O sea, no hay necesidad, papu. No hay necesidad. Literal, diariamente por tickets, los combates, harías combates, harías que si 10 batallas diarias. Y la incursión le quedan más de 30 días. O sea, tiempo de sobra tienes, no hay por qué comprar tickets. No hay por qué comprar tickets. Manu, ¿qué mutante viene para el PP? Viene un mutante. ¿Hay algún necro que tenga la habilidad de Forta de base? Sí. Overkill. Gelatina purulenta. Rey de Memphis. No me acuerdo qué otro más. Solo tengo 5 tags poderosos. Pero, Rogelio, literal una... o sea... no sé, me estás dando excusas muy malas. O sea, o sea, tranquilo. 5 tags poderosos, 5 combates diarios. Está bien, papu. Está bien. 5 combates diarios, de hecho, es genial. Le quedan más de 30 días a la incursión. 5 tags, te faltan. Te faltan 70 combates. Esos 70 combates, divídelos entre 5 y son un total de ¿qué? De 3 semanas, ¿no? Más o menos. O ya va, no, perdón, me equivoqué. Son ¿qué? Son 14, 15 días, 2 semanas. O sea, el tiempo te daría. Claro, que ya depende de qué tan fuertes sean y te puedan guanchotear.
Bueno, el overkill para menores de level 40, sí, está bien. Y cualquier cosa, Rogelio, cuidado, mis comentarios tranquilos, no tienen odio, ni regaños, ni nada por el estilo. Simplemente son cosas que digo, corrección. Así que no se tomen muy en serio las cosas. O sea, sí en serio el consejo, pero no en serio la cosita. 50 tickets lo saca como en 4 horas. Bueno, tampoco así. Sí, o sea, matemáticamente es un ticket cada 5 minutos. Son 50, aplica la matemática allí. 10 tickets cada 50 minutos. 50 por 4, 5 por 4, 20. Uy, es cierto. Es cierto, como 3 horas y cacho, ¿no? Manu, ¿qué tal? Jeremy, Mauricio, bienvenido. Pero igual, Manu, hasta la batalla 100 se puede llegar sin ser evo alto. Pero, ¿eso qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? No tiene nada que ver. ¿Qué les pasa, chicos? Les está pegando el sueño. Les está pegando el sueño. Les está pegando el sueño, papus. Hay full respuesta, perdí, ¿no? Uy. ¿Y este full respuesta es curioso? Manu, ¿el Darwin sirve? No sirve. No sirve el Darwin, papu. Si eres menor a level 30, sí. O sea, sí de servir porque sí. No que sea una locura. ¡Wow! Ok, GG. Me sorprendió con la full respuesta. A pesar de la diferencia de Evo. Ok. Ah, pinche bucle, chicos. Está difícil llegar a los 12.500. No me digas. Está complicado. El amigo Jeremy dice: soy Evo 66, fama 207. Me falta uno y dos. Y dos mutantes. ¿Te falta uno o dos? Y uno y dos mutantes de bingo y saco 3 hornos. ¿Cómo? Ahora sos nuestro profesor de matemáticas, Manu. Es que, bueno, no calculé, la verdad. Solamente lo dije porque sí, recordando, pero tenía que calcularlo. Manu, una pregunta. El juego se me buguea mucho. ¿Sabes algún tip para poder repararlo? Pero claro, papu, ¿qué bug, Joel? ¿Qué bug? Porque si, claro, me dices bug, hay cientos. Uy, cuidado. O sea, ¿qué bug? ¿Qué no te deja hacer? Manu, soy nuevo en tu canal. ¿Qué tal? The Dunk, bienvenido. Tengo 22.000 puntos en el PP. ¿Cuándo puedo abrir? Mañana mismo, papu, por la tarde. O sea, hoy mismo, ya lunes, por la tarde, después del mediodía. Manu, me voy porque tengo clases en la mañana. Dale, papu, descansa. Saca video de cómo mejorar terraza. Rogelio, literal, pásate por mis videos de sus cuentas. Los subo diariamente por la tarde. Hoy tienes uno, ayer, antier, antes de ayer, así, por todo el tiempo. Mírate esos videos. Todos son mejorando terrazas. O sea, todos son de cómo mejorar cuentas. Así que no te preocupes. Video hay. Hay más de 300 videos de cómo poner una terraza. Así que pásate por el canal, papu. Los videos de la serie de sus cuentas. Ok, 10 puntitos. Uno de Amazonas, dos con el bingo del Calaca y otro falta Gakarian y la Gusano. Ahí entiendo. Es que me va medio trabado, se me congela la pantalla un pequeño y un ratín. Eso puede ser internet, Joel. Eso mayormente o es internet o es que tienes un móvil de muy, muy baja gama. Pero literal baja hasta decir ya. O a lo mejor no es gama baja, sino que literal tienes tu memoria a full, a full, a full, a full. Pero mayormente eso pasa cuando es internet o tienes la memoria full de tu celular. O sea que tu celular está pidiendo a grito que liberes espacio. Pero problemas del videojuego, eso es muy raro. O tienes un teléfono no muy bueno o una internet no muy buena y tienes demasiados amigos en Facebook. Más de 2.000, más de 1.500 y pues eso va mal. No, mano, es imposible. Trato de llegar a los 17.000 puntos, pero no paso los 16.000. Ah, pero igual está bien esa cantidad. Buen directo, bro. Nos vemos. Abrazos. Dale, Eric Merina. Gracias. Gracias por estar presente. Ay, qué complicado. ¿Por qué me salen estos mismos rivales? Consejo para conseguir estrellas de oro en el agujero negro, papu. Con 5 medikits medianos, eso te va a ir dando de vez en cuando estrellas de bronce. Y la estrella de bronce la convierte en plata y las de plata en oro. Cualquier cosa, pásate por el canal.
escribe en el buscador de YouTube mejores recetas agujero negro con el nombre de mi canal, Manuel Ewe, y te sale el videito. Jugaba en Alcatel. Mañana es el día de los inocentes y ya me jugaron la broma que cuando me la hicieron casi me da un paro cardíaco. La broma, mi novia me da una prueba de embarazo, pero no era de ella. Pero no era de ella. O sea, ya te hizo la típica bromita, madre mía. Bueno, es que a quien no le dieron paro cardíaco, la verdad. Mano, me salió un cazarrecompensas en la caja de escudo, pero no sé con cuál mutante habilidad para sacar otro. Con robot, papu. Obviamente monos en cyber con otro cyber, robot. Y qué suerte, Santiago. Madre mía, el cazarrecompensas. Qué suertudo. Yo ya estaba con la presión baja, papu. Puf. Estáis loco, esa noticia. Con esa noticia no se hace bromas. Qué locura. Con eso no se hacen bromas. Ok, GG. Qué pesado los rivales. Qué pesado los rivales. No me paran de salir. Ay, ay, ay. Por cierto, poco se habla de que ya solamente falta una hora para que finalice la temporada. Una hora y no hemos subido los puntos para el élite. Es que ha sido uno de los finales de temporada que más nos ha costado. Ojo, no es que nos haya costado ganarle a rivales, sino que puro bucle, 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 bucle. Aunque aunque el amigo Juan ese Evo Total 4000, creo que no le hemos intentado a ver si le podemos ganar, pero lo dudo. Bueno, ya me cambiaron de rival por fin. Pero lo dudo, ¿verdad? Que ese es que no saca más del triple de Evo. Tampoco debo de trolear. Yo creo que son mis amigos y el internet, porque el celular que tengo ahora es de gama media y no tengo mucho almacenamiento en uso. Pues eso, papu, o internet o eso, que tienen muchos aliados. Mayormente eso pasa, es por el internet, ya con una actualización de hace varios tiempo, ya lo de los amigos no te molesta tanto. Pero trata de hacer una pequeña limpieza de amigos en Facebook. ¿Cuánto está Elite? Elite está en 12.700, por allí más o menos. Manu, tengo un Leviatán. ¿Qué orbes me recomendarías? Ahorita mismo la mejor combinación de orbes para Leviatán es la de vida-respuesta y ya la especial depende. O Forta o Velocidad. Mayormente sería Velocidad. Pero Forta tampoco está mal. Manu, ayuda con el tag. Únanse a mi servidor de Discord, chicos. En mi Discord hay un canal para tags. Exclamación Discord y ahí le va a salir el link o en la descripción del directo y de todos mis videos. Hola Maru, ¿qué tal? John, bienvenido bro, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos a esta hora? Que queda una hora para finalizar la temporada en el PvP. Genial bro, queremos llegar al élite en esta cuenta, pero es que no hay rivales, o sea, estoy que me voy a la cuenta secundaria para tratar de subirla un poquito más. Pero la verdad me gustaría también llegar a élite instantáneamente aquí. Pero dirá Manu, ¿por qué tan bajito? Es que bueno, creo que una semana con dos días más o menos no jugamos PvP. O sea, no pudimos jugar PvP. Muchos que tienen un tag muy fuerte son unos picados a locos. ¿Cómo así, Viti? No entiendo el término. O sea, a lo mejor en tu país se usa mucho, pero no. ¿Cómo así picados a locos? Ok, el Edwin, ¿le podremos ganar? Bueno, me tengo que llevar una etiqueta, pero bueno. Nada, creo que... sí, para ganarle... Sí se le puede ganar, pero tenía que haberme traído una etiqueta que guanchotee a uno de esos Asimov. Si no, pierdo. Uy, ese crítico fue genial. Pero aún así me daría el daño. Y creo que el crítico me dio la victoria. Creo que el crítico me ha dado la victoria. 100. 100 puntos, chicos, vamos. Como que ya por fin empezaron a salir los rivales. Vamos, que se viene el élite elitoso. Vamos, que se viene el élite elitoso. Vamos, que se viene el élite. Turu. Pero aquí me ojo a la pesadilla o a un Scaramouch. Nada, la pesadilla. Su papus tienen orbe de vida. No me preocupa.
Manu, ¿qué hora es en Venezuela? Yo estoy en España y ya son las 8 de la mañana. Creo que son las 2 en Latam. A la madre, Justin, estás en España. No recordaba eso. Mentira. Latam, sí. Mayormente Venezuela tiene con España una diferencia de 6 horas. Aunque ahorita en España cambió, no sé, la hora, ¿no? No sé si la añadieron, la redujeron. Pero ahorita mismo en Venezuela son las 2 y 5. Como tú dirías, 2 y 4 de la madrugada. O sea que cambió el horario, pero sigue manteniendo la misma. Que eso depende de la zona. Pues que se creen mucho por tener el tag, por aceptártela sola y te piden mil cosas. Ah, no, sí, así siempre ha habido gente. Y eso es en realidad en todo. Antes en mi canal, pues yo, como decía, yo pedía... para agregarte, yo pedía eso. Pero ya lo mío no era por mi nivel de Evo. La verdad, nunca me ha inflado mi nivel de Evo. O sea, yo siempre me he considerado Evo bajo. Sino pues simplemente por ya... por ser el creador de contenido. Porque obviamente si me lo haría porque sí, pues no me cabría la lista de amigos, porque tengo 42.000 suscriptores y Facebook nada más acepta 5.000 amigos. 100 puntitos, muy bien, que me vuelva a salir. Ay, qué got, grande el Papu Ronnie. Otra vez, aunque eso sí, nos pegaron reggae de fuerte esos... Nos pegaron fuerte esos Scaramouch, a pesar de que están full vida, o sea que si estaban full daño perdemos. ¿O qué pasó? Ay, la etiqueta no se baja la pesadilla. ¿Cómo que no? Bueno, podemos perder. Creo que ahora sí les da el daño a los Scaramouch. Creo que ahora sí les da el daño. Ah, no, no les da. Manu, ¿hay algún necro actualmente que se pueda usar en el meta? Colmillo rabioso, aquí como lo ves, pero solamente es por tanquecito. Gar Zombie está muy bueno. De hecho, Gar Zombie es el mejor necro. Se puede usar tanto la combinación de Forta como el de respuesta. Pero la respuesta sería Gar Zombie es el que se puede usar. Gar Zombie, la verdad, bastante infravalorado. Aunque no es fácil de usar en este meta actual, pero es got. Ok, llegamos a 12.400 puntos, chicos. Poquito para llegar a élite. Solo esperemos el bucle no nos trate tan mal. Y nos vuelvan a encontrar otros rivales para entrar en élite. Mi negro favorito y el que más uso es el Huesamblaje. Huesamblaje también se puede usar. No es una locura como Gar Zombie, pero se puede usar. ¿Qué tal les gusta Huesamblaje? Está decente. Decente, pero es un necro en este meta. O sea que le va mal, pero está decente. No te cambia la cuenta, pero está chido si no tienes nada que enfrentar galácticos. Pam, 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 pam. Doble Aratomis. ¡Ay, aguantó uno! Ah, no, dos. Ay, perdón, chicos. A lo mejor un poquito de cansancio de la garganta, pero es normal. Pero buenas noches, chicos. Porfa, dame un par de rivales más y entramos en élite. Un par de rivales más y entramos a el élite elitoso. O sea, un par de rivales buenos de 100 puntos. Pero yo creo que está difícil. Hola, bro. ¿Qué tal, Martín Campbell? Llegando por aquí a estas horitas. Martín, bienvenido. Nada supera al zombie deidad. El mejor negro. Es que zombie deidad. Efectivamente es deidad. No sé cómo hace para tener dos cuentas. Es complicado. Bueno, complicado no. La verdad, mi cuenta secundaria está muy abandonada. La única forma de que yo la toque es en los directos. Solamente por eso. Solamente por eso. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás, muchacho? Yo lo veo muy contento. ¿Qué tal, Thomas Alexander? Bienvenido. ¿Cuál fue tu primer mutante poderoso? Bueno, cuando mi cuenta era nueva, mi primer mutante poderoso creo que fue la muñeca diabólica del reactor de Japón. O a lo mejor gané a alguien más antes y no recuerdo. Pero la que recuerdo así más o menos con fuerza era la muñeca diabólica. Aunque no era lo fuerte, fuerte, fuerte. Así que podría entrar Bucci más bien. En esa categoría. Manu, me puse agua en los ojos para seguir estando aquí contigo. Papu, grande. Por cierto, ahorita me echaré yo gotitas de los ojos también. Por aquí tengo. Menos mal me lo recordaste, papu. Así, ¿no? Ya, déjeme. Tengo que quitarme los auriculares para eso. A ver, ¡ay! A ver, vamos a echar un poquito. Bueno, pero vamos a entrar al combate. Thank you.
Ok, ya me eché un poquito de gotitas en los ojos de estas. Menos mal me recordaban por ahí. ¿Qué onda, Manu? ¿Qué tal, Bray, bro? ¿Cómo estás? Yo, con solo mi cuenta principal, ya me ocupa mucho tiempo. Es verdad, ocupa. Mucho, mucho, mucho. Por eso tengo la cuenta secundaria abandonada. ¿Tocar qué, Manu? Qué rico. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien. Hoy ustedes han rankeado muy bien. Creo que se merecen un mutante. Manu, la chica que me gusta ya tiene novio, ¿no, Joel? Entonces olvídate de ella, papu. Hay más chicas en el mundo y ya, pues, ya encontrarás a la que es, papu. Ya simplemente esa está ocupada, no era para ti. Y tranquilo, es normal, es normal. Ya te digo yo que yo he tenido, madre mía, más desamores. Bueno, no desamores, o sea, más chicas que las que uno se ha enamorado y, pues, o te rechazan. Porque a mí me han rechazado cantidades increíbles, chicos. Y uno no ha conseguido llamar Bucci poderoso. Muestra que tan diferente era el juego antes. Sí, papu, cuando yo me gané el Bucci del reactor, madre mía, lo que carriaba era una locura. ¿Qué tiempos aquellos cuando el Tumbarranchos era meta? El Tumbarranchos, el Turbaciendo era tremendo mutante. Tremendo mutante. Manu, al fin completé la campaña. Ojito, Mark Cruz, felicidades. Sacando recompensas y bueno, el Etel Dio también. El Oriax. Ah, sí, pero cuando yo inicié el juego, pues el Oriax no existía en ese momento. Pero el Oriax supongo que el de muchos. En esta cuenta mi primer platino creo que fue el Tecnoforce. God. Yo solamente voy a hacer el bug del PP por el oro, exacto. Solamente vayan por el oro, el mutante tampoco es una locura. Por cierto, ¿cuál es el mutante de la temporada? Ah, médico astral, nada, pues da igual. Ajá, por fin, chicos. Si le ganamos a este rival... Ah, no, tenemos que ganarle dos veces. Podemos entrar a élite por fin. Elidrón, Azimoth y un doble sable. Ok. Uy, pero con mucha diferencia de Evo, ¿cómo le podríamos ganar? Otra doble asteroide, pero le aguantaremos los múltiples. La pregunta es esa, ¿le aguantaremos los múltiples? Vamos a ver. Ok, vamos a ver los orbes. Y... uy, hay que llevarse a su... Scaramouch. Y esperar a aguantar, que no nos peguen tan fuerte, la verdad. A mí no me rechazan, a mí me bloquea. Todas mienten, ¿no? ¿No es recomendable usar el orbe de Forta en el conejo del evento? Sí, pero si ya no tienes mutante, pues obviamente el conejito con Forta es bueno. Lo dije en mi video análisis hace dos días. El primer mutante fuerte que recuerdo así bien fuerte fue el SK Avenger, el que tuviste. Tremendo. Y ganamos, chicos, perfecto. Justito. ¿Tiene bingo la médico astral? No tiene bingo. ¿Cuánto falta para que acabe el evento? O sea, la temporada en el PP faltan exactamente... ¿cuánto? 47 minutos, 100 puntos y... Ok, chicos, un combate más y llegamos a élite. ¿Qué tendrá este papu? Dime que tienes Oriones. O bueno, igual si no tienes Oriones, no importa. ¡Bankercitos! Ojito, ¿será que el papu me regala la subida a élite? Ojito. Ojito. Haz un video jugando con zombie velocidad level 4. No. Ojito. Me dio 10 puntos. No, mi amor. Ok, Luchito. Luchito es el mismo, ¿no? No, este es Lich. Luchito, ¿qué tendrá Luchito? ¿Qué tendrá Luchito? Bueno, mientras me pueda llevar a su doble sable, supongo que estaré bien. Uy, ay, ay, la pierdo. Este combate lo pierdo. Lo pierdo, tristemente, chicos. Por la diferencia de Evo entre asteroide. No, la pierdo. O sea, tiene mejor combo que yo. O sea, que ya me gane su asteroide en velocidad, ya sentencia mi combo en todos lados. Porque claro, aquí voy a recibir un individual. Y ya no tengo cómo bajarme tanto a la Azimoth como bajarme a y mucho menos a su asteroide. Uy, qué complicado. ¿Crítico? Guaf. God combo el del rival, la verdad. Hola, Manu, ¿qué diablo el PP? Hice 14.000 puntos en mi cuenta principal y 10.000 en la cuenta secundaria. Pues la de...
pues si quieres me pides que te juegue tus cuentas. La mentira, Papu Isaac, tienes video ahí en el comentario fijado. El comentario fijado ahí en el chat, tienes video. Pero de la primera cuenta, pues mañana mismo, o sea, hoy lunes, pero después de las 10 de la noche. Y la segunda cuenta ya miércoles. No me acuerdo si probaste a Capitán Mecano. Nah, es que Capitán Mecano quedó horrible después de ese cambio de balances. La verdad, lo platiné y todo para hacerle un video, pero luego vi que la verdad quedó tan horrible que ni provocó hacerle video, ni provocó. O sea, es que lo arruinaron al mutante, lo arruinaron. Arruinaron al Capitán Mecano. Terrible lo que le hicieron. Terrible lo que le hicieron, la verdad. No lo merecía. O sea, fue algo sincero. ¿Qué le hicieron? Pues le hicieron un rework de estadísticas y quedó peor. Mucho peor. Quedó mucho, mucho, pero que mucho peor. Ok, Luchito. Ya sabemos qué combo tiene. Así que ya podríamos ganarle de una mejor forma. Ay, chicos, olvidé que tenía. ¿Era qué? Asteroide, Azimoth y Scaramouch. Bueno, se le puede ganar con triple Lidrón, ahora que lo pienso. Facilito, triple Lidrón y etiqueta a su asteroide. Y dime qué ganaríamos y subiríamos a élite. El primer mutante roto que vi fue la Brittany. La Brittany, una locura la Brittany, papu. No, la etiqueta, dime que así me da el daño. Ojalá le aplicaran eso a la Azimoth. Sí, bro, la Azimoth ya, elimínenlo ya. O sea, ya tiene 9 meses roto. El amigo Justin dice, yo aún recuerdo cómo nos conocimos ella y yo. Ella era alguien demasiado alegre y yo era el que no hablaba mucho. Nos tocó hacer grupo por un trabajo y no te voy a mentir, se lo agradezco al profe. ¡Ojo, Justin, grande! ¿Cómo fue eso? Estaría algo fuerte si le hubieran dejado su velocidad, pues sí. ¿Te acuerdas del meta de Chun-Li? Ya, bueno, en realidad yo no jugaba ahí. En ese tiempo yo no jugaba. O sea, yo ya conocía el videojuego, pero yo por 3 años no jugué el videojuego. Y fue ese meta del Orión, de la Chun-Li. 100 puntos, chicos. Y ¡ay, vamos! Llegamos a élite. Efectivamente, chicos, llegamos a élite. Así que todo genial. Llegamos a élite, chicos. Let's go. Así que vamos rápido a la cuenta secundaria. Vamos a ver qué hay para hacer. Ok, vamos rápido a la cuenta secundaria para subir unos puntos. Porque todavía quedan ¿qué? 43 minutos de temporada. Y bueno, si nos sirve para subir ese poquito más en la cuenta secundaria, se agradece, que la cuenta secundaria creo que está en 7000. Muy bien, chicos, llegamos a la meta. Llegamos a la cuenta principal a llevarla a élite. Eso está fantástico. Muy bien. Ok. Ok, la cajita esta la congelamos. Aquí yo estaba buscando otro Scaramouch. Esperemos que salga. Sí. Brittany Buranca, tremendo combo. Estaba muy loco. El meta de la Chun-Li me hizo conocer el verdadero terror. Aún tengo recuerdos de Vietnam. ¿Cómo hubiera sido el cambio de PB si hubieran seguido la ruta que tenían? Sí, ¿verdad? ¿De cómo así? ¿Qué pasaría si todos se conectan y petan los servidores? ¿Llegará? Yo creo que sí, a lo mejor sí. Vamos a recolectar los hornos, las forjitas. Buah, esta cuenta se volvió chetada que hayamos conseguido el mes pasado. 2 hornos, vaya locura total. Vaya locura total. A la madre, ¿por qué entré en la nevera? Ok, ya vamos al PvP, chicos. Vamos a lo típico, ¿no? Recolectar laboratorios. Gargado, güey. Y giro gratis. ¿Qué pasaría si Manu fuera el dueño de Celsius? Ok, ¿qué había yo en la tienda? Supongo que nada interesante para esta cuenta. No. Ok, 41 minutos. ¿Cuántos puntos tiene esta cuenta? 7600, uy, algo un poquito graves de puntos. Ay, vamos a ver. Extraño cuando Colossus era meta en todo que llevo jugando el juego, aún no lo consigo igual que el Sylvanoc. Bro, el Colossus fue el mutante que más duró roto en el videojuego. El Colossus ya era otro nivel. ¿No hay descuento para laboratorios? No, papu.
Oye, Manu, ¿qué tal? Pedro Bernal dice, hace 2 días saqué mi primera cena en platino y ahora ya tengo cómo hacerle frente cuando me toca pelear contra Simot. Estoy súper feliz. Bueno, cena no es lo mejor contra Simot que digamos, pero, o sea, es buena porque hace el múltiple para la etiqueta y le quita un poquito de daño a la Simot. Supongo que a eso te refieres, pero God, papu, la cena es buena arda. Stop esperar en la tienda los orbes de crítico. ¿Cuántos puntos? 76, ok. Vamos genial. Rodrigo, a la madre, esto es mucha diferencia de Evo. Pero se le puede ganar. Yo lo intento, chicos, yo lo intento. ¡No! A no ser que él me saque Scaramouche primero. Valiendo, madre. Valiendo, chicos, valiendo. Bueno, ataquemos a Juan. Zeus, asteroide y pesadilla. Valiendo madre, chicos. Bueno, Manu, ¿no hace el tag múltiple en el PP? No, hombre, papu, eso de hace años que no se puede. Desde hace años que no se puede. Cuando gané el Big Boss y justo dejó de ser meta. No, qué mala suerte. Eso sí es que mala suerte. Oye, Manu, otro juego que juegues aparte del Mutants. Juego Black Clover Mobile, aunque no muy seguido que digamos. Clash Royale y Brawl Stars, aunque Brawl Stars no muy seguido que digamos. O sea, después de jugar Mutants, pues supongo que lo que más juego ahorita es Clash Royale. Y aún así ni tanto. Y luego ya sería Black Clover Mobile y el Brawl. A ver, este para acá. No me da puntos. ¿Y este? Tal vez me dé puntos, tal vez. Aunque pareciera que no, la verdad. Vamos a ver qué tal. Valiendo coche. Bro, ¿qué genes tiene el mutante que está en el PP actual? Es galáctico con necro. Galáctico con necro. Manu, le ganarás a Jorge Fragoso. Hombre, ese papu tiene un Evo mundial. Ese papu tiene un Evo, pero mundial. Esa es de Trevor. Esa. O la anterior. La de la intro, ¿no? Manu, el agua en los ojos ya no alcanza. Ahora me voy a echar cloro. No. Cuidadito. Oye, Manu, ayuda. Padres válidos para el Buranca. Ya usé el gatito más de 6 veces y nada. Pues usa Mandrágora si tienes. Aunque la gatita es lo mismo para él. O sea, lo que estás teniendo es un mal ciclo, una mala suerte de para ello. Pero si no, usa la Mandrágora. O si tienes Vainamoinen o Invocadora. Mañana viene una nueva tropa de torre, aunque no me convence. Ah, sí, se ve pochísima. Lo más probable... O sea, según lo que se vio, lo más probable es que, pues, no sé, le aumenten o la cantidad de dagas o el daño de las dagas. Porque la verdad, sí, la verdad, la torre parece muy mala. La torre parece muy mala. Muy, pero que muy mala. Obviamente, es una torre. Sí o sí, la torre esa es malísima. Es malísima. O sea, no me imagino cuando se llegue al por 2 o por 3 de elixir, que la gente ya cicla más rápido. Y la torre tiene el mismo ciclo de lentitud. Claro, igual va a ser una torre que no nos vamos a poder maxear con facilidad. Y así que pues la verdad no le voy a dar mucha importancia. Y si no está rota, pues mucho mejor. No es algo que el rival pueda usar en contra de ti. Ah, verdad, no vi si tenía más venganza de 100 puntos. Aquí hay una. Full mítico, que será triple archivista. O Gloovers. Ah, no, vi el necro. Ok, ya los leo. Yo jugaba desde el 2016 LNG. Esos tiempos para Medicare Free y por un WOM me robaron la cuenta. Tenía buenos mutantes, era muy fácil en esos tiempos. No, bray, ¿cómo va a perder la cuenta, papu? No. Gracias, bro. Un saludo y ganaste un suscriptor. Grande, Cristian Camilo. Saluditos. ¿Qué pasó? ¿En qué te ayudé? Saludos, Cristian. Oye, Manu, ¿te animaría a jugar con archivista eterno de Forta y otro de debilitamiento? Es que no sirve, papu. O sea, archivista o es Forta o el mutante lo arruinas. Es recomendable mejorar el orbe de crítico. El crítico no sirve, papu. El crítico no se usa en el videojuego. Ay, me dieron 10 puntos. El crítico no sirve, papu, tristemente.
vamos así. ¿Qué tal, bro? Saludos, Máximo José. El Orictalagus es mejor que la Madre de Dragones, sí, porque es como tener la Madre de Dragones, pero con un poco más de vida. Ya por eso es mejor. La Princesa de la Torre siempre será mejor, que rico. Manu, ¿qué crees que venga en el PvP? Buah, ni idea, papu, ni idea. Nunca se sabe, eso no se puede saber. ¿Pero qué calculo yo? Bueno, no lo sé, la verdad. Ya he deducido tantas cosas y termina llegando algo malísimo. ¿Cómo te roban la cuenta? Pues entregando los datos. Porque claro, no creo que venga un hacker impre mega tetra profesional para robarte una cuenta de Free Fire o de Mutants. Ya te digo yo que no. Lo harían es pues cuando pasas datos, intentas vender tu cuenta o algo así. Uy, este rival. Se le gana, chicos. Se le gana. ¿Qué era mejor, Cobojo o Celsius? Nada, se ha demostrado 100% que Cobojo mejor. Ya no conseguiré de nuevo a Piwichi y Arcángel, no vienen. ¿Cómo? Uy, tal vez tenía que haberme llevado un archivista. Ahora que lo pienso. ¡Ah, es que es full respuesta! A la madre. LOL. Ok, el crítico nos va a salvar, ¿verdad? Sí, el crítico nos ha salvado. ¡Buff! Ese crítico nos ha salvado, se perdía el combate. Manu, te tengo como amigo en Face para que me agregues y pones mi tag, bro. Got. Pues yo soy Evo 36 y el dúo de archivista de Forte y el debilitamiento junto con la cena me ayudan bastante en el PP, más porque el debilitamiento debilita y ayuda al escudo. Nada, entiendo, papu, entiendo. Obviamente si el Evo 36 te puede servir perfectamente. Solo que, pues te lo digo yo, ya en nivel alto y todo eso, y pues obviamente en la experiencia total no. Un archivista sí es trolear. Más que todo porque a lo mejor en tu Evo no te encuentras mutantes bien armados o los mutantes meta. Pero ojito, que no está mal. Que tú pruebes esto en su nivel de Evo y que te sirva, eso es bueno. O sea, no digo yo que esté mal. Solo que ya eso en Evo alto no funciona. Es lo único que quise decir. Necesitamos una nueva campaña, madre mía. Desde hace mucho se necesitaba una nueva campaña. O sea, literal... Celsius tiene que sacar una campaña por año, pero no lo hace. Manu, si el reactor de Zeus vino en diciembre, lo más probable es que no se repita, ¿no? Bueno, se puede repetir, todo depende de Celsius lo que programe. El que hizo la defensa full respuesta quería trolear, la verdad. Y casi, y si no es por el crítico, me gana. Aunque es porque el rival me sacaba el doble de Evo. También era por eso, no vamos a tampoco a decir cositas ahí. Ok, vamos a ver, vamos a aprovechar para meter a un mutante para subir de nivel. Manu, ¿compraste tu segunda cuenta? ¿Cómo que la compré? Claro que no, papu. Esta cuenta tiene 2 años y medio conmigo. De hecho, tienen videos creciendo con esta cuenta desde que me la creé. Y literal tuvieron 1 año entero videos de esta cuenta. 1 año seguido de videos de cómo mejoraba y todo eso. Y bueno, esta es mi cuenta de 2 años y medio. Del canal. Comprar, no. Con mi experiencia, comprar una cuenta, madre mía. Primero me rapo, papu. Sí, igual, por eso. Tengo otros 3 más de fortalecimiento. Solo tengo 1 de debilitamiento. ¡A la madre! Pero le diste duro al archivista, papu. ¿Será de ponerle el orbe de editamiento level 5 al archivista? Pues sí, pero... Igual el orbe tampoco el de debilitamiento lo vas a usar. Aunque todo depende de qué mutante salga en el futuro. Pero el debilitamiento level 5... Pues no hay ningún otro mutante que le quede. Porque al que le queda es a este güey, ¿cómo se llama? A Simoth. A ver...
Y aún así Asimov. Que regrese el meta del cubo de Minecraft. Ey, era un tanquesote. Bray dice, yo recién este año te conocí, retomé el juego y me vicié de nuevo. Creo que hace como 5 meses que volví. Grande, papu. Dani dice, Manu, he regresado a jugar hace poco y los mutantes buenos que tengo son Heredero, Archivista y Pesadilla. Bueno, son mutantes decentes, la verdad. Pesadilla, como velos en el PP, siempre va increíble. Archivista, tener dos sería Logot. Y Heredero, tener uno de absorción o dos de absorción. Y también tener incluso dos herederos de respuesta si no tienes Urgan. Tomo un poquito de agua. Son buenos mutantes para una cuenta que va retomando, la verdad. Ok, chicos, justamente falta media hora para que termine la temporada. Madre mía, madre mía, que el cansancio. Locura total. Locura total, a la madre, no nos deja de salir el papu este. Bueno, nos va a tocar colocar la velocidad en por 2. Para ganarle más rápido. ¿Habrá algo que la Simot no haga bien? Que la Simot, hijo de su madre, ¿cómo está derroto? So, llevo 25 recién. A la madre, grande, papu. Ya cuando llegas a ese Evo 30 vas a ver el verdadero poder. La Simot está rotísimo. Muy roto, demasiado. Manu, la única razón por la que sigo jugando en GG es porque marcó mucho mi infancia y también la de mi hermano. Y porque está chido. Nah, el juego es bueno, papu. Tristemente la compañía que está a cargo es... Es malísima la empresa, es una basurita. Buenas noches, Manu, volví. Morax, grande bro. ¿Cómo estamos? ¿Qué estabas dándole al PvP o descansando? Ay, por cierto, ya me duele la espalda, chicos. Ay, acomodo la silla. Uy, trato de estar recto. Lo que pasa es que es difícil estar recto. No tengo un trípode o algo donde pueda elevar el celular para ello. Los saluditos, papu. Ey, no me digas, también estamos en bucle en la cuenta secundaria. Locura. Locura que estemos en bucle en la cuenta secundaria. Y bueno, que el sueño no nos gane, chicos. La verdad. Manu, son las 3:30 de la mañana. Soy un vampiro. WhatsApp. Sí, aquí son las 2:30 de la madrugada. Buah. Aguantando. A la madre ese tag. ¿Cómo que ese tag? No vi si el rival usó tag. El rival, o sea, usó tag. Estaba potente. No vi. No usó tag, ¿no? Ok, yo no me llevé tag. El que tenés de primero, Manu. Ah, 1.32 en otros lados. Pues le estaba dando duro el PvP, pero más que nada me gustó el Mutant Genesis y lo ando jugando. Chido, papu. Chido. ¡Ajá! Por fin, rivales con diferencia de Evo. Ya era hora. Vamos a sacar puntos para dejar más cerca a esto. Manu, la verdad deberían arreglar el meta del PvP. Deberían bajar los daños a los velocis y regresa un meta de tanque de mutantes de velocidad 4. Sí, bro, el juego ya está horrible. Ya esta semana voy a intentar hacer un video. Ay, bro, el tag no dio el daño. Voy a intentar hacer un video donde, bueno, ya nos coloquemos a reclamar un próximo cambio de balance. Porque la verdad ya el juego está muy, muy aburrido. Ay, pierdo este combate porque, claro, no bajarte a la Simot es un error gigantesco. Es un error gigantesco. Gigantesco, perdón. Ok, vamos a ver si lo podemos aguantar ahora. ¿Papá? Mi celular, papá, no le aguanta el Genesis. Ay, perdón, se me salió un bostezo. Gigantesco. El mío tampoco aguanta el Genesis. Madre mía, chicos. Sí, no, es normal. Ya esos son jueguitos de gama media. De gama media en adelante. Es normal. Pues supongo que a la Simón. Temón sí es un temazo, la verdad. Mejor lo administraba Cobo, literal.
Claro, así entrarían en el meta el mutante reciente que pusieron ese doble mítico. Bueno, aún así el mutante es malísimo, la verdad. Ya ahí, literal, para que entre el mutante en el meta, estás pidiendo que reduzcan, pero increíblemente, todos los mutantes. O sea, porque aún así, si sacan a Simoth y a Scaramouch y a Lidrón, pues aún así tendrías asteroide, todavía le haría counter. O sea, incluso contra asteroide no podría estar Atomis, Llama Sensei. O sea, ya te digo yo que el problema a lo mejor no son los veloces para ver a ese mutante mítico. Que el mutante mítico ese es malo, papu, es malo. Es malo. Es malo, pero madre mía. De aquí a Pekín. De aquí a Pekín. Recién me doy cuenta que recibí una membresía de regalo. Grande, Milder, ¿qué tal? Ok, aquí es bajarse a la Simoth. Manu, descansa como si chambeara. Recién llego, ¿qué tal? Patrick. Sí, chicos, 25 minutos para que finalice la temporada. Más de 3 horas en directo, como siempre, dándole duro al final de temporada. Por eso nos están viendo en directo a esta hora. Cada domingo de final de temporada, o sea, cada 2 semanas, se hacen estos directos. O sea, desde siempre, por si son nuevos en el canal. Ya en nuestra cuenta principal llevamos a Elite, llegamos a Elite. Obviamente ya no nos da tiempo en esta cuenta, pero vamos a intentar dejarla lo más cerca posible para, pues, hacer el book y bueno, que en realidad no habrá tan tarde esta cuenta, ¿no? Para el book. Triple Lidrón, curioso. Manu, ¿recomienda subir a Platino al Borrasca? Sí, papu, aunque Borrasca solamente tiene una función en este meta. Debilitar una pesadilla rival, más nada. Pero sí, sirve igual de veloz para usar etiquetas, si no tienes ningún otro veloz. Entre otras cositas. Pero Borrasca, el rol es debilitar pesadillas. Y ya. ¿Tendrían que sacar un mutante meta nuevo? No, en realidad deberían de hacer un cambio de balance, chicos. Porque claro, un mutante nuevo, como les digo, calma, enfrenta al mutante nuevo, pero igual los otros 500 mutantes siguen siendo malos. Entonces un cambio de balances hace que por lo menos se puedan usar otros más, los fuertes salgan del meta y otros más se puedan usar, o los mejorados, o los que ya estaban en un nivel intermediario, tomen valor. Pero claro, si tú crees que la solución es ir sacando un mutante más roto que el otro, estás equivocado, porque igual los otros 500 mutantes que no se usan, se siguen sin usar. Qué robo que ese rival me diera esa cantidad de puntos. Qué robo. Le puse la velocidad level 5 a mi Aratomis para que luego cambiara el meta. ¡No! Hey, yo estaba a punto. Recuerdo que yo estaba a punto en un momento. O algo así. Manu, ¿qué mutante piensas que será el siguiente en el PvP? ¡Guau! Ni idea, papu. La verdad puede ser mayormente. Es que Celsius ahorita tiene eso en automático y pone puros malos. Lo más probable es que sea otro personaje malo, pero ojalá sea un mutante de bingo, o nos sorprenden. Manu, buenas noches, saludos desde Colombia, buen directo. Gracias, Juanjo, saludito y gracias por aguantar la noche aquí en directo. La madrugada, ¿no? Ya madrugadita. Manu, ¿en qué momento entró al meta el Zeus? Tengo entendido que Zeus sería uno de los primeros reactores del juego, ¿no? Wow, Zeus siempre estuvo en el meta, ¿no? Obviamente, al principio cuando fue creado estaba medio pochito, pero aún así se usaba muchísimo. Porque era de los más veloces, pero Zeus siempre ha estado presente en el meta. Por cierto, completamos la misión en esta cuenta de los PvPs. Ah, verdad, tengo las misiones de Pascua, ¿no? ¿Para qué otra misión tengo por aquí? Pasar horas incubando. Subir criaturas de nivel. Ok, bueno, ya esa de incubar se hace con ese Scaramouch. Ok, subir criaturas de nivel. Vamos a ver. Manu, anda, duérmete. Dentro de poco, papu. Ya faltan 21 minutos para que finalice la temporada. Bárbaro es bueno. Está decente en niveles intermediarios. Buen personaje de respuesta. Aunque obviamente no mejor que un heredero de respuesta. O mejor que un Urgan. Bueno, de hecho, creo que estaría a la par del Urgan. Solamente que... Nada, Bárbaro sí está bien. Pero para niveles intermediarios. Más que todo por el último cambio de balance que le hicieron ahorita en el mes de octubre. Que le aumentaron la respuesta. Ok, ¿a quién me llevo? Uy, complicado este combate, pero creo que tendría que llevarme la Simoth. Lo que pasa es que no tengo con qué enfrentar a ese archivista. Creo que el problema es eso, no tengo con qué enfrentar a ese archivista.
Yo adelantando el directo como si fuera video. Manu, eres el mejor. Haces el esfuerzo para darnos un buen directo para entretenernos. Pobre ojo. Bendiciones y eres el mejor. Dale, Patrick, gracias. Es que para eso estamos, papus. Y bueno, los finales de temporada son así. ¿Qué tal, Kevin? Bienvenido al directo. Recuerdo que Zeus antes tenía 200, Maestría de Oro eran como unos 175. Sí, Zeus antes era malísimo. O sea, no malo, 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 pero sí es verdad que luego con el rework y todo eso ya estaba decentecito. Manu, ya está confirmado en YouTube Azul, el Azimoth será el mutante que sigue en la temporada del PvP. ¡A la madre! ¡Ese archivista, cuidado! Se reventó mi propio archivista, la verdad no pensé que le daría el daño, pero confío en ti, asteroide. Criticar Dogot, aunque en realidad sin el crítico ya nos daba el daño. Pero por si acaso, ¿no? Yo cuando volví estaba Azimoth y me vicié en el juego. ¡No! ¡10 puntos! ¡No! Me acabo de hacer el combate de mi vida para que me den 10 puntos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, papu? Me acabo de hacer el combate de mi vida y me dan 10 puntos. ¡Qué robo! Dicen, ¿debería Celsius hacer cositas por el mes de la broma? ¿Te imaginas al extraterrestre en el meta por un día, así como en Dragon Ball Legends que hacen algo por un día de las bromas? Sí, pero Celsius, bro, tiene, o sea, tiene pendiente tantas cosas. O sea, literal tienen 4 años sin meter actualizaciones. Imagínate que hagan algo por el día de las bromas, que obviamente estaría gracioso, pero es que el juego necesita tantas cosas que eso es lo de menos, papu, tristemente. Pero sí, yo antes en lo de los 7 pecados capitales y otros jueguitos hacen cosas divertidas así. Vamos a bajarnos a la dama del crepúsculo con la etiqueta. Bueno, mejor dicho, no nos bajemos a nadie. Oh. Ok. Individual. Vamos a calmarnos. Individual para ti. Ya falta poco para que llegue la mandrágora. Valió la pena el estranacho. ¿Qué tal, Davisama? Saludos, Xavier. ¿Cómo que mandrágora en el PB? ¿Quieren que me rape en directo? Que me duerman de una vez. ¿Individual? Vamos a cara individuales ya. ¿Por qué en el PP siendo Evo 20 tan bajo me parejan con Evo 60? Es que, guaf, es lo complicado, papu. Pero en Evo 20 no te preocupes. En Evo 20 preocúpate por mejorar tu terraza y reunir recursos, papu. En el Evo 20 no se hace mucho PP, la verdad. Porque tienes que enfocarte en mejorar tu terraza, obtener aliados, farmearte la campaña para poder obtener lo más pronto posible los recursos para llegar al Evo 30 en el próximo descuento de Evo. Ya al Evo 30 ya puedes hacer PP tranquilamente de cierta manera. Yo tengo sueño y estoy esperando para darle full al PvP, madre mía. Yo juego desde el 2007, pero literal abandoné mi cuenta 6 años. Uf. 100 puntitos, chicos. ¡Ay! Ok, Brian. ¿Funcionará full respuesta contra él? No lo sé. ¿Qué pasaría si alguien llega al Evo 1 millón? Opino que sería algo estético con los mutantes de una vida. Es que ya con tener... Es que ya desde Evo mucho antes del 200.000, incluso mucho, hasta menos del 30.000 ya se te juguean los mutantes. Pero nada. Ahorita, ¿qué? El máximo de Evo... Igual ya... Ya el Evo máximo es el Evo 263.000. Que hay dos jugadores que llegaron ya a ese Evo y pues ya de ahí ya no van a subir más nunca. Porque ya las cenas básicas se les buguean hasta ese punto, imagínate. Manu, los crafteos siguen igual en el agujero negro. Sí. Que si los 5 medikits medianos. Igual tengo video de las mejores recetas en el agujero negro. Yo abandoné el juego hace como 10 años. ¿Cómo que hace 10 años? Yo esperando que llegue el nuevo PvP y no lo voy a abrir hasta el día que pueda ingresar obteniendo el oro. Sería lo ideal, papu. Si estás haciendo el bug, pues eso, sacar el orito. Manu, ¿alguna vez te has amanecido aparte de los estudios? O sea, amanecido. O sea, sí, papu, muchas veces. O sea, pues todo mundo en su vida hace eso. Supongo, o sea, sí. Tanto en... estudios, videojuegos, trabajo,
los directos, los videos, que bueno, también son trabajo. Me dio 10 puntos, me robaron. Chicos, me robaron. Uy, amistad sin límites, Asimot y archivista. Mandamos a dormir a la Asimot. Muy bien. Manu, giré el Mutant Magnus y me salió el mejor mutante. ¿Cuál? El Cybercroc. ¡No! ¿Cómo que Cybercroc? Ey, por cierto, no me digas que amistad sin límites me va a ganar. Ay, mi amor, no me va a dar el daño para bajarme a amistad sin límites. Ay, chicos, perdí. Perdí. Me vuelvo demente, me ganó una amistad sin límites. No, hijo de su madre. Me ganó una amistad sin límites, chicos. No lo diga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? Me ganó una amistad sin límites. Es meta. Me ganó una amistad sin límites, chicos. No puede ser. No puede ser. Ok, ¿cómo le ganamos a este rival? Supongo que con triple hidro. Qué loco. A la madre, se me coló un Spin Fury. Se me coló un Spin Fury, chicos. Es meta. Manu, cuento algo gracioso. Mi primer día alquilando un cuarto, rompí una escoba y tuve que pagarlo. De no ser por una Semana Santa, no sé qué hubiese hecho esa semana para comer. Voy a la universidad. ¡Madre mía! Bro, qué mala suerte. Y madre mía, papu, también es difícil mudarse y ese tipo de cosas. O sea, madre mía. Manu, ¿cuánto falta? Mis ojos se están poniendo verdes. Chicos, faltan 14 minutos para que finalice la temporada. La verdad, gracias por aguantar aquí conmigo. Espero que Asimot no me baje, que no debería. Efectivamente. Y... ok. Ok. Claro, es por la diferencia de voz, pero bueno, esa amistad sin límite me está... Efectivamente, amistad sin límite es meta, bro, parece meta. En este combate parece meta, el hijo de su mamá. ¿Cuándo puedo entrar teniendo 8000 puntos? Tomás, en el comentario fijado del chat, ahí tienes el video de cuándo abrir según tu cantidad de puntos. En el comentario fijado. Ay, si dejas que amistad sin límite ataque, ten por seguro que es derrota. Exacto, papu, por la diferencia de voz, me guanchotea. 100 puntos, let's go, vaya complicado. Este William ya lo atacamos y no me daba puntos. A pesar de la diferencia de Evo. Qué locura. Qué locura que a pesar de que la diferencia de Evo no me dé puntos. Grande mano, ¿qué tal, Anthony? Ahora aumento los puntos en el PvP, mucho farmeo, gente activa. Bueno, no, más bien ahorita bajaron un poco. Que bueno, ya la gente también, ya te digo yo que se debe de aburrir ya. De la actividad, de la poca actividad del juego. Manu, según tú, ¿quién tiene el mejor diseño de mutante en platino? Para mí es el Guardiana. Guardiana ni de broma, está entre los mejores. Pero después de todo, eso depende de gustos. Pero obviamente diseños God en platino. Bueno, tienes a Fénix, que obviamente Fénix es una barbaridad total. Tienes a... a ver, Turbaciano, la verdad, también es un buen diseño. Ay, Dama del Crepúsculo no está mal. Ninrod es brutal. Soltrex no está mal. Manu, no tienes acento venezolano, a mi parecer. Eso me lo dicen mucho. Lo que pasa es que mi mamá siempre me inculcó. O siempre me enseñó a tener un acento neutro. O sea, mi mamá no es de la típica que pues no le gusta la mala palabra y tampoco no le gusta pues mucho, pues no sé, que se... para ella hablar más o menos el estilo venezolano era hablar vulgar. Entonces, claro, yo hablo igualmente, a mí se me sale lo venezolano de vez en cuando y es normal. Cuando estoy con amigos 100% hablo a lo venezolano, solo que pues yo sin problema hablo de ambas formas, porque mi mamá me enseñó mucho a... y la escuela y todo eso, pues normal, a tener
no acento neutro, se podría decir, ¿no? Sino hablar con, no sé, sin tanto, sin la jerga venezolana. Creo que sería algo así. Goutar, Goutar el Cruel también es loquísimo. Manu, por fin saqué la diableza de plata. Grande, diverto. Let's go. Por fin mi primer hornito. Oh, felicidades entonces, en grande. Chicos, 10 minutos para que entre la nueva temporada en el PP. La verdad, esperemos no nos decepcionen nuevamente porque me raparía. Esperemos no nos decepcionen, chicos. Vamos a ello. Modo chismosa, hermano. Guardiana del PP. No, 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 no invoquen. No invoquen a la guardiana, chicos. No invoquen a la guardiana. Ok, los orbes del rival bastante pochitos. Bastante pochitos. Los orbes del rival. Voy a derramar las lagañas. Sí, bro, bro, sí. Si toca algo tan horrible, madre mía, a llorar nuevamente. Azimuth en el PP, ¿se imaginan? Ahí sí es verdad que pedimos a gritos cambio de balances. Ojalá venga asteroide o Urgan o pesadilla. Uy, estaría genial uno de esos tres. Ay, me dieron 10 puntos, qué robo. Con esa diferencia de me parece un robo, pero magistral. Magistral. Ay, 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 ese Aratomis. Uy, con Azimuth. Uy. Y asteroide que me gana en velocidad. Uy, a ver cómo remontamos esto. Ey, ese combo está siendo muy molesto. La de dale asteroide con Azimuth y Aratomis. Es muy molesto ese combo. Individual para ti. Ah, se queda 7000 de vida. Ok, importa. Múltiple. God Archivista. Invoco el Overkill. ¿Cómo que Overkill? 8 minutos y se viene la planta carnívora. No, no, no invoques a la Aubrea Mutantula, papu. Ni al Overkill. Drusela, ¿no? ¿Cómo que Drusela? La pesadilla vino el año pasado en el PP. No, sí, la pesadilla vino el año pasado. Manu, hace mucho calor en tu país. Aquí en mi país parece desierto. Sí, papu, mucho calor. Literal, la semana pasada tuvimos 39 grados de calor, 39, 40. Y hay sequía de hace meses. Calor, calor al extremo. Ahorita tengo un calor brutal. Acá en Argentina hace frío. La batalla 200 del archivista es muy difícil. No es muy difícil, pero no es fácil para evos bajos. Bro, me acaban de dar 10 puntos. Qué robo. Ok, chicos, denme un minuto que vaya al baño. Ya vengo. O lávame la cara. Y mientras esperamos. Volvimos, chicos. Volvimos. Esperemos se hayan comportado en el chat. Estaba en el baño. Ok, chicos. 6 minutos para que acabe la temporada. 6 minutitos.
Ok, ¿qué dice el chat por aquí? Hagamos... ¿Qué? Gabriel. Queso, Permaban. ¿Cómo que carambolas, Permaban? Chicos, chat. Andaba un grosero en el chat. ¿Cómo que papanatas? Reportado con YouTube. Sandía con Pepsi. Madre mía, hasta reportado con la industria nacional de la gastronomía. Por favor, cebolla con queso. Qué rico. Eso es unos rufles de cebolla y queso increíble. Queso con chocolate. A la madre, tú eres colombiano. Frijoles con arequipe, Permaban. Permaban. Manu, ¿cuántos mutantes hay de incursión? Buah, tendría que contarlo, papu, pero no los recuerdo. Pero creo que deberían de haber que... No lo recuerdo. Ok, chicos, 5 minutos. Como ya no sirve de nada combatir, vamos a que nos saquen del juego. Vamos a ir haciendo el evento de Pascua mientras esperamos los 5 minutos de que finalice la temporada. Porque acá, ¿cuántos mutantes de incursión son? Ok, Dama del Crepúsculo, Filias de Rocas, Ex-Atut, Heredero, después de Heredero, Archivista, Vainamoinen, Aratomis, Sasquatch, Garzombie, Astro Observador, Asimov. Van 12, ¿no? 12. Me falta uno, creo. Creo que me falta uno. Me falta uno, creo. Buenas noches, Manu. Ya casi abandono el juego. Cierro con 6.000 puntos. ¿Qué tal, Eddie? Saluditos. Se viene el Drug Zombie. Uy, si se viene el Drug Zombie estaría genial. Que no lo tengo, en realidad. En mi cuenta principal no tengo el Drug Zombie. Así que la verdad no me quejaría nada. No me quejaría nada. 4 semanas. Por cierto, Gabriel, no te había saludado, que llevas rato, pero creo que no te saludé, o sí. Ya no aguanto las ganas de ver ese Enviro 3.0, Permaban para el moderador. Permaban para el moderador. Ay, no baje volumen a la música. Manu, el mutante de incursión después de Archivista será uno nuevo. Será uno nuevo, papu, será uno nuevo. Pero obviamente no se sabe nada hasta ahora, hasta dentro de 2 semanas más o menos. Yo cierro con 7.000 puntos, así que a esperar mis 2 dígitas. Cierro el PP con 14.000, dice Brandon. Brando. Se viene Hércules. ¿Cómo que Hércules? ¿Cómo que Hércules en el PP? 3 minutos, chicos. 3 minutos para el final de temporada, bro. Que sea un mutante bueno. O por lo menos para líneas de horno, por favor. Antes de abandonar el juego, pagaré la membresía inmortal para que hagas mi video de despedida de NGG. Grande, Eddie. Una lástima, papu, una lástima. Pero esperemos retomes cuando Celsius decida hacer una actualización por fin para el videojuego. Pero dale, Eddie. Estoy emocionado. Faltan 3 minutos. Efectivamente, chicos, 3 minutos. Asimov es de incursión. Sí, Asimov es un mutante de incursión. Yo hice 8.000 puntos, Evo 30. La madre, Xavier, pero te fue genial. Con 22.000 puntos cuando abro, pues hoy mismo, ya por la tarde, casi noche. Se viene Herculito, el hijo de Hércules, Herculito. Manu, ¿cuánto con 3.000 puntos cuando abro? El último día, técnicamente. 2 minutos, chicos, 2 minutos para conocer al nuevo mutante del PvP. Esperemos Celsius, la verdad. Ya por fin le estén dando atención al hijo de su madre videojuego. Por favor, con 9.000 puntos cuando abro, 9.100. Anthony, tienes el video ahí en el comentario fijado. Mira el chat y en el comentario fijado dice, book cuando abrir el PvP. Literal soy yo el comentario fijado y ahí está el link del video. Ahí sabrás cuándo abrir según tu cantidad de puntos para hacer el book. Se viene Avispa Diesel. ¿Cómo que Avispa Diesel? Que venga Heredero, no, los debutantes de incursión, tristemente solamente se pueden obtener en incursiones. Pero estaría Troy. Conociendo a Celsius, el mutante será un asco. Lo más probable, pero que por lo menos sea un mutante de Alasco, pero que esté en línea de horno de oro. Por lo menos, la verdad. Pero bueno, es como siempre, pedirle un deseo a Celsius, para eso pídele un deseo a... no sé. A un vagabundo, no sé. De la callecita, sin ofender, ¿no? Por si acaso. Ok, chicos, menos de 1 minuto. Justo un minuto menos. Vamos a ver. Déjenme hacer otro combate más. Y vamos a quedarnos por fuera en el menú a esperar. Por cierto, los ojos, mis ojos, madre mía, se están cerrando solitos. Se cierran solitos. Que sea el caza. ¿Cómo? Oh, el caza recompensa. Estaría loquísimo.
Chicos, a esperar unos segundos para conocer al nuevo mutante de la temporada. Solo unos segundos, solo unos segundos. Vamos a ver, ¿qué? ¿20 segundos? No, 15. Ya veremos. Campaña de hate a Celsius para que mejoren, bro. Sí, ya toca, ya toca. Yo sí, 100% ya yo voy, esta semana yo voy a hacer un video de ya que hagan el cambio de balances y... Bueno, lo malo, lo repiten otra vez. Este mutante lo vimos que hace dos meses. Ok, por lo menos les dije, es un mutante malo, pero por lo menos es un mutante de línea de horno, que por si no lo saben, está en la línea del Buffalor. Y bueno, Buffalor nos los están dando ahorita por fichas reto. 40 es muy fácil, y bueno, Yggdrasil aquí. Ya obviamente los más difíciles son Gakarian y Terror. Pero sí, chicos, Yggdrasil en la nueva temporada del PvP. Basura ese mutante, sí, pero lo importante es la línea del horno. Que como yo les dije, ya lo tengo, no lo tengo alguno. Bueno, es que obviamente algunos lo tienen, otros no. Si son jugadores que vienen jugando, pues, este año, estos tres meses, pues ya saben que él estaba en sala Japot y vino incluso una temporada en el PvP, ¿no? Vino en la temporada de hace dos meses, si no me equivoco. ¿Cómo no lo van a tener si ha venido hasta ficha? Sí, este año, literal, el que no lo tenga ahorita es porque va retomando. Celsius lo hizo nuevo, deberán a Celsius para el congelador, para el freezer, ¿no? Yo esperaba un Zeus. ¿Cómo que un Zeus? ¿Cómo que un Zeus de nuevo mutante en la temporada del PvP? ¿Qué vas a hacer ahora, Manu? Bueno, papu, dormir. Dormir, la verdad. Este mes es de puro mutante de línea de horno, al parecer. Ojalá. Bueno, en realidad, este es el único que ha venido de línea de horno en el PvP este año, que yo sepa. ¿No? Ah, este mes. Ah, que están poniendo este mes seguidos. Perdonen, estoy dormido. Buenas noches, Manu. Un saludo. ¿Qué tal, amigo Tigre GR? Bienvenido al directo. Me falta Gakarian para el horno. Entre Yggdrasil, Guardiana, no sé qué han regalado más. Buenas noches, dale, Dani. Pero sí, chicos, nueva temporada en el PvP. Tenemos es al Yggdrasil para esa línea de horno para aquellos que no lo hayan conseguido. Así que bueno, chicos, gracias por acompañarme en este final de temporada. Un directo de más de 3 horas y media, como siempre. La verdad, madre mía, estoy molido. Pero gracias por acompañarme principalmente. Los que han aguantado tanto tiempo aquí en el directo, lo aprecio enormemente. Y bueno, nos veremos más tarde con nuevo videíto, que ahorita tengo que hacer la miniatura. Bueno, yo creo que lo haré cuando me despierte, la verdad. No creo que aguante ahorita. Pero gracias por estar presente, chicos. Que pasen muy bonita noche. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Cualquier cosa, chicos, ahí en el comentario fijado tienen el video de cuándo abrir según su cantidad de puntos en el bug del PvP. Igualmente, es el video que subí hace 3 semanas de Lichinokami. Ese les va a servir esta temporada. Igualmente haré un post recomendándoles el video para ello. Así que ahora sí, chicos, descansen. Sin más nada que decir, aquí es donde me despido, papus, que estoy molido. Gracias. Bye, bye. Different kind of light. You shine and fall. The wind is cold. You must return to the wild.